radical, Raros Rabiosos Rancios Razonables Rápidos Radiactivos Ricardo No te rajes porque llega Raon El espectáculo garantizado en Deep Games Live A ver, ya, 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 eh, no, tranquilo. Ya debería estar, que estábamos, Bizarre y yo, hablando de movidas que no se podían entender, por eso, no se podían escuchar, por eso nos estaban diciendo. Que buenas noches, Bizarre, buenas noches a todos buenas los que estáis noche. aquí, igual que Sampes Gibraltar Wargaming, que han esperado justo a que entrásemos para echarnos sus suscripciones de Prime y nivel 1 respectivamente. Y Bizarre está haciendo movidas Eldar, movidas Eldar ¿Qué? para el jefe de Gibraltar sí. de la semana que viene. Eh, sí, efectivamente, estoy, estoy que tengo que, que pintar un brujo. Y como mañana grabamos con la lista de Gibraltar, pues ¿Sí? es ahora o nunca. O sea, claro. es, eh, no, no hay otra. No hay otra. Es ahora o nunca, Antonio. Hmm. Así que tengo que pintarme el brujo en un ratito aquí. Y para intentar no acostarme a las 4 de la mañana, pues he dicho: mira, pues en el Raúl estoy haciendo movida. Y vamos adelantando. Y mientras tanto, pues... Fíjate aquí, con ¿no? su sesión multicámara, el tío con su peladito, to, 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 Me todo, todo, las guapamente. Me ha apañado que todas las cosas. Y ahora voy a coger tu taladro, Antonio. Muy porque bien. Porque tengo que hacer el huequecillo a este tío en el cuello. <laughs> Mira, Dani nos saluda desde México. Oye, pues muy buenas tardes allí. Jagar también llega y nos echa una... Una suscripción, la suya obviamente de nivel 1, como los señores, 19 besazos hola fullero y familia, aprovecho la posa para cenar y pasarse a saludar. Tengo aquí una cosita para ti, brutal, que esto bizarre no lo encontré y lo rescaté y no quiso que lo pusiésemos en nuestro reino de las hermanas de batalla. Pero es una hermana eh, que sale por la escotilla y en vez de un arma, pues está leyendo un libro, muy pía seguramente. Así que va para ti para que se lo pongas al vehículo que más te guste. Porque Bizarre dijo: No, 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 yo no le pongo a la gente movida. No yo le no, pongo. Están los, los vehículos. Espérate, bueno, no sé si se está escuchando mucho o poco esto, la verdad. Para mí, normal, no sé la gente cómo lo estará escuchando en casa. A mí la me. Gente, el, el ASMR, ¿cómo lo, cómo lo lleváis el ASMR? ASMR de taladro para poner un imán en el cuello de un. Yo cuello. veo que entras como mucho en el amarillo. Sí, mucho en el amarillo. Pues, como, no mucho, tratar, como mucho, como mucho. No voy, a, no voy a tardar, ¿eh? No voy a tardar. No. Y mire, llegan aquí también Sergio Gironheim y Ultramico, también regalando sus suscripciones. Que compren, ya sabéis que no os cuesta absolutamente nada, sois unos grandísimos... Que cracks. Compensa Qué crack. la pedazo de ganancia que tengo yo. Pues no es lo normal, y tengo el micro lejos de cojones, bizarre yeah. Ay, bien, bien, esa hermana tan devota se va para orden de brutal, perfecto. pues Es que yo, lo, lo que me pasa con la hermana de los rinos, Sí. Y, y con las cosas de los rinos en general, es que mmm, se ve mucho cuando hay una miniatura justo encima de las cotillas de un vehículo, se ve mucho que los vehículos no están a escala. Uh -huh. Y entonces eso a mí me, me desalinea los chakras bastante. Entonces, intento evitar en la medida de lo posible poner a la gente que van a fustas exteriores y tal y cual, porque se ve ridículo, porque es que se ve, para mí, vamos, por lo menos, para mí. Se ve un poco ridículo porque se ve que obviamente ese tío no cabe ahí. Claro, o sea, 12 tíos como ese brujo que tienes ahí de pie con el, en la mesa ya caben en un serpiente. Claro, eso es, pero cuando le pones a un rino el artillero o lo que sea, se ve muy claramente que ahí no caben 10 marines. O sea, y, y para mí es una. No sé, no, no pegan bien. Como la escala de los vehículos está mal en el, en el juego. ¿Es una disonancia ludonarrativa? Podríamos, hostia, tío, podríamos decir, podríamos decir, ¿por qué no? Podríamos decir que es una disonancia lúdica tío. Mira que viene encaja este imán, eh. Joder, este ni que hubiese manga... cogido un, un taladro con una broca del tamaño del imán, eh. Ha cogido. Ha enganchado aquí fuerte, eh, el imán Mira, este. Eso está, que... eso está muy bien. Vale. Eso me supongo que está muy bien. Por aquí están hablando con Brutal, tío. Directamente están hablando con Brutal porque yo lo entiendo. O sea, yo también lo haría. O sea, Brutal si tiene que ser. Si pudiera hablar con Brutal también, habrá con Brutal Claro, ah, sea, mira, so, 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 con nosotros, so, claro. Sonator también nos ha renovado su suscripción, que no me he dado cuenta, perdona. De nivel los dos meses hace nos dice que somos GFES G Las dos Madre, cosas. Mía. Vaya fin de semana. Vaya fin de semana. Menos hemos hecho valenciano, ¿eh? Uh -huh. Qué barbaridad. Qué barbaridad, qué bien nos lo hemos pasado. Qué bien nos lo pasemos. No lo pasemos. Que ¿eh? ya, lo, ya, no. los veréis, ya los veréis. De hecho, ya, ya este jueves veréis algo. Va a haber una traca. Va una mascleta. Ahí va yo. Va a haber incluso, podríamos decir que una mascleta de valencianos viniendo por aquí en las próximas semanas. Madre mía. Pues siendo valencianos, seguramente alguno nos traiga mil hijos. Seguramente, porque siempre nos traen mil hijos los valencianos para no romper la tradición. <laughs> Qué sí, bien, qué bien. No lo hemos pasado muy bien. ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana Súper frenético a nivel de, de, de no parar de trabajar, pero muy, muy, muy a gusto con, con toda esta buena gente. No lo hemos pasado muy bien, ya hace mucho sí, tiempo. Sí, que me sí, sí. Tan bien, ¿no? Una tuna, un ciervo, una despedida de soltero, todas esas cosas se las encontraba antes de llegar a Córdoba. Eh, <laughs> ya simplemente con, aventura, con eso, con eso ya fue una aventura. Ya fue una aventura. Ya nada más que el viaje fue una aventura, ¿eh? Y mira, Jan, 2M87, 2 ronado dos, eh, 25 meses ya con nosotros y esta gente creo que se está oliendo que es que hoy, como siendo el primer round del mes después del día 15, nos toca nuestro sorteo para toda la gente que está aquí suscrita, que estaba suscrita obviamente hasta el mes, Por hasta, cierto, hasta brutal, el día 14. A Brutal le tenía que enseñar yo una cosa. Se me ha pegado un imán en el dedo. <laughs> Eso te tenía que enseñar, brutal. Imán? Mira, no, un imán. No, un imán. <laughs> Ay, mientras se secan los. Es que, es, sí. brutal, es que brutal es un tío. Y, y he, he pegado el imán mal, así que voy a tener que despegarlo. Ahora lo enseño en cuanto pueda pegar esto. Que es que, es que soy muy patoso. Y imagínate, si soy normalmente patoso, pues imagínate cuando, cuando tienes que, que manipular cosas muy, muy pequeñas. Uh -huh. pues pues hoy hoy me he cercenado medio dedo bueno medio dedo Uy, y el otro medio y el otro medio que va ¡Ah! me, he hecho, me he hecho una heridita hoy uh -huh. I hurt myself okay. ¿Y, eso, y eso es lo que, okay, lo, digamos, lo que le tienes que enseñar a brutal no no ahora se lo enseño pero es que quiero dejar pegándose el imán mientras tanto así que perfecto pues ahora se lo mientras ahora mientras lo tanto mientras tanto a ver eh, ¿Qué ocurre? Que vamos a tener el sorteo de, de suscriptores de aquí de Twitch ahora en un ratito Que todos los que sois suscriptores hasta el día 14 de un mes a las 23.59 Entraréis en el sorteo que se hace en el martes siguiente Simplemente de tres packs de merchandising como uno que le tocó el mes pasado a Brutal Que nos han dicho que ya está fabricado y enviado Así que te llegará más pronto que tarde De deep games de merchandising obviamente bizarre por parte del Gante Elegante de hecho, van a ser tres sorteos: uno más grande que es el primero y dos más, más basiquitos, Pero aparte de eso, toda la gente que nos quiera apoyar aquí compra y no les cuesta nada. Si no, las suscripciones son 3,99 y si no se pueden ir a Patreon Pizarre Redonda, además de apoyarnos y nosotros recibir más parte de ese apoyo, sabes que se lleva esta gente: se lleva un informe de batalla adicional cada lunes. Eh, nuestra gratitud eterna, si os están gustando la cantidad de vídeos que está, que estamos, y este programa es totalmente más haciendo para décima edición, el trabajado que nos estamos dando por mantenerlo todo al día, y que además no, no tengáis nada más que dar un vistazo de, de tres minutos y ver los tres, las tres noticias importantes de la semana a golpe de, a golpe de short y estáis totalmente, esta tarde. Esta tarde totalmente sí. Y es la primera vez que me he en una cosa, tío, me ha dado mucha rabia, tío. Me ha dado mucha rabia, hoy me he equivocado en una cosilla, quiero dar aquí fe de rata. Ahora, ahora haremos fe de rata exactamente. Y es que en la en el vídeo de hoy he dicho que el Da espérate, voy a voy a decirlo bien a ver si es que alguien ha hecho el comentario y se ha equivocado diciendo el comentario, ¿vale? uh -huh. Mientras, podría pasar. mientras si me lo complicado. si me lo permite, yo voy dando las gracias al Necron Bacilón que renombró también su Prime, con ese nombraco de usuario tan brutal. Por supuesto. Ahora que nos, vale, nos aquí, ha pasado algo con aquí, el Dayamp, lo, lo el, decimos el, el, ya o el cuando da lleguemos. Jump. El, el Dayamp, he cometido una errata que es que lo he leído rápido, la mm -hmm. verdad, eh, y, y no lo he leído bien. Y eh, os digo en el vídeo, no hay nada que impida en principio, porque con los poderes psíquicos tal, no hay nada en principio que impida utilizar esta esta habilidad más de una vez por turno, entonces un ejército entero haciendo un Dayan, jajaja, ja, eso sería muy divertido. Y en el propio Dayan lo primero que dice es que un wayboy de tu ejército puede utilizar esa habilidad, así que no, no puede utilizarlo con varias alabas ¿vale? Bueno, y ya salvo que estéis jugando, jugando una jugada, partida una partida a 2000 puntos, 200 puntos cada jugador, jugáis 10 contra 10. Que entonces 10 Wary well Boys de 10 sí. ejércitos pueden hacer de allá a la vez. Técnicamente. Se puede, pero Bizarre estaba hablando de ese tipo de juego. Porque va a ser algo de décima edición: 10 contra sí. 10. Sí. 10 contra 10 y 5, y 5 árbitros. Sí. En una misma mesa: 200 puntos cada uno. Y los árbitros también juegan, también tienen puntos. Eh, eso es lo que querría Kike. Hostia, Va, me, vale. me acabo de dar cuenta de que estamos inventando el nuevo Kickhammer. El Hammer, eh. Sí, te están dando por aquí truquitos para imanes, usar una pajita para tener los imanes en los dos polos, pegarlos sin tocarte los dedos, ese tipo de cositas. También si sí, quieres, soy, si quieres bizarre. Eso a veces es una bizarre. combinación. Si, si quieres, imanes, ¿eh? Vale. Pues si quieres, imanes, si quieres, no coge ahí. una de las brocas que no esté utilizando, las de piedra, lo pones detrás. Y con eso, pero ya lo tienes hecho. Ya he terminado... por lo menos. Perfecto. Mira, nos ya están diciendo ya. que está habiendo un problemita con las emisiones aquí en Twitch, Bizarre, que no se guardan. Sí, bueno, las emisiones todas las resubimos a. a todos los Raul los resubimos a YouTube, así que lo veis. Así que <laughs> sin problema, exactamente. Y de tu no también echa su prime justo cuando acaba el tren del hype, así que ahí ha estado. Muchísimas gracias. De hecho, antes de empezar a ver lo que. Lo que tenemos esta semana, lo que tenemos en prepedidos y demás. Vamos a verlo y hacemos el sorteo. Porque Bizarre esta semana entran cosas tochas en prepedido muy tochas de verdad. Por ejemplo, mmm, Bizarre llega a la renovación Seraphon, algo que jamás pensamos vivir. ¿eh? El, fíjate, han sido muchos años esperando para los jugadores sí, sí, sí. de Seraphon. Y, y ahora vienen, ahora vienen. Uh -huh. Efectivamente. Y aquí los tenemos con el slam nuevo en el trono, que la miniatura es abrumadora los elizones estos montaditos en la, en la, en la caballería está más, más rápida son totalmente brutales los que dijo Sandri uy, míralo! que llevan una especie de taparrabo. Eh, Sandri, no, es su piel dice, ah, ah. <laughs> eran las 5 cinco... Era las 5 de la mañana no se lo tengáis en cuenta, Sandri sí. los elizones caballería estos montaditos en, en, en estos, en estos raptors tan aztecas molan un montón, tío o sea, de hecho, no se los he enseñado a Tamara y le encanta todo lo que es eh, temática de dinosaurios y Jurassic Park. A lo mejor por aquí le entro, fíjate. A lo mejor eh, por ahí. Es decir, mira Tamara, tú no quieres dinosaurios montados en dinosaurios. Y ya lo, de ahí pasamos a Eso Ditas, bizarre. Sí, vamos, a ver si sí, en décima es la. A ver si décima en la edición. Yo yeah. ya llevo, llevo dos ediciones diciendo esta edición saca los, los exoditos, vamos a ver si. Sí. Pues aquí los lo tenéis, pero es que esto no es lo único que tenemos esta semana. En bueno, es de, de las cosas que tenemos esta semana en Prepedido. Pero tenemos cosas que entraron el sábado pasado en Prepedido y que no podemos dejar de deciros. Porque también son de 40. Y todas las que no de malestar, que tenéis casi ese 20% de descuento en toda la gama de Game Workshop Os va a encantar. Os voy a enseñar esto y me decía, Antonio, ¿por qué? Yo lo explico. El león y su peñita, que se traduce al, al español. Buena suerte pillando esto. Buena suerte pillando esto. De hecho, nosotros no hemos quedado sin por ahora. Nosotros nos hemos quedado sin. Nosotros A nosotros se nos ha pasado... Porque a el... ha habido... Ha habido... <laughs> Valenciano. Porque solo, ha habido... Solo, solo... No, no, no. Porque ha habido cinco por tienda. Max. Exactamente, porque ha, porque ha habido solo han permitido cinco eh, adquirir cinco unidades como máximo a cada tienda. ¡Ah! Así que bueno, de todas formas, Hasta ya sabéis que, que esto llegará. Sí, sí, llegará en algún momento. Mira, pasa si se ha hecho con él. Una, una, Así cosita, que... una cosita bizarra. Dice brutal que sí. se marcha a la trinchera Si quieres decirle algo, creo ah, que es el momento. Perdona, sí, se me había olvidado totalmente. Eh, pero vamos, que es solo enseñarle lo que le he dicho. que. A Te pongo gentes, en grandecito. Como a las gentes. Que es que ya, ya están aquí. Ya, ya están llegaron. Aquí. Ya llegaron los dos LAN Speeders y con. fíjate, los dos LAN Speeders de Brutas. Sí, echa uno, echa un poco. Eso es perfecto, muy bien. Ahí están los dos LAN Speeders he de Brutas ya preparados y mantados. Para, para la vida para, moderna. Preparados para pasar ya a chapa y pintura próximamente, en cuanto termine el. el, el brujo este y la feana, mm, O sea, mm. en cuanto termine las cosas para Gibraltar. Sí. Son lo siguiente. Fíjate, si fíjate, podemos... yo mm, tengo que revisarlo mañana, pero creo que tengo que pintar una cabeza para Gibraltar. Una cabeza, one, one head. Sí. A ver cómo hago esto con la mano. Con <laughs> uy, la sí, mano. la verdad es que, uy, madre ah. mía, qué pedazo de nivel de producción me tiene el colega. Y brutal, no se despide sin antes regalar una suscripción que le toca a Dani de Calle a 99 suscripciones dadas en el canal porque es un señor, es un escolar, es un eh, eh, tiaco ¿Qué tío más apañado de hecho, que no en Gibraltar, ver. las pizzas del, del... Del pizzaiolo italiano de allí No sabrán a poco sin ti, pero brinda, Brindaremos a tu salud con un canoli ¿Por qué? Que Porque no era el pizzaiolo, realmente, pero bueno Era... ¿Cómo se llamaba? Pizza ¿no? Pizzaiolo es eh, cocinero de pizzas en italiano Ah, pues eso no tengo ni... Eso, fíjate, eso yo no sabía ni... Yo creía que estaba diciendo el nombre de un restaurante fíjate. No... <laughs> Yo no soy italiano. Pizza Yolo es el que hace pizza. Eh... Pero hay un restaurante que se llama el Pizzaiolo, ¿no? Estoy yo Sí, por claro. ¿no? Yeah. Y, y, y brutal, pues no sé por qué, pero ha regalado otra. Le ha tocado a Diego, a Diego Sánchez, o, nuestro gran Diego Sánchez. Y, y y no parte. sé si es por decir, bueno, pues son 10, 100, perdón. Así que sí Y nos da la buena noche a alguien que se llama Mata Eldar mientras tú pintas un Eldar. Yo, bizarre, me sentiría incómodo. Bizarre, ¿te has ido? ¿Se ha colgado Bizarre? Chicos, ¿me estáis viendo a mí? ¿Me he colgado yo? Matías Eldar, perfecto. Sí, bueno, a ver, pero chicos, si no, no tenía gracia. He asustado a Bizarre y de hecho se ha ido. Eh, eso está muy quieto. Sí, F por Bizarre. Bueno, ahora volverá. Eh, mientras tanto, voy a cambiar esto de nuevo. Porque aparte del león y su peñita, podemos conseguir que también estará difícil ahora mismo a un comandante, un comandante obviamente hasta Dante. Julio también, hoy estáis siendo maravilloso, Julio también renueva su suscripción, nos da las buenas noches, señores de tierra, eh, también pues tenéis a Dante que ahora veremos súper filito, eh, Bizarra está volviendo, está volviendo, buena. Te, no te oigo, Bizarre. Te veo, pero no te oigo. Eso eso es una verdad. Porque te veo, te veo moverte, pero oírte no te oigo. Sí, aunque muevas la mano, no te oigo. También llega la mamorra de Pachacadra. Buenas noches, muy buenas noches. Desde aquí tampoco lo mismo. Ya, me extrañaría no escucharlo yo que vosotros sí, o sea. Uh, uh, uh. Estaría, estaría esto. Ya curiosé de encima. A ver, aquí. ¿Ya? Aquí. Ahora te oigo bizarro. Sigue, que es lo de siempre. Ya, 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 ya. Sí, no, sí, sí, no, por tú supuesto. Sigue, tú sigue, tú, Nada, no, no, cosa. No, no estaba, estaba, estaba arreglando cosas. Mejor, va a pasar una vez, va a pasar. Dos, no, va a pasar. Tres, Nunca lo sabemos, Así que tú, Dice, Dicen que creen que es el gesto, que el, sí, gesto, yo, que yo el me, gesto internacional sí estabas ya viendo la dante. En, yo me reconecto en esta Cuando Italia. pueda, cuando pase, porque no sé lo que ves, no sé lo que pasa, entonces no lo puedo corregir y como no me puedo parar una mañana una tarde a. Porque a, no la a, tenemos. Matear. ...a formatear el ordenador entero... ...pues aquí sigo, ya está... ...porque yo creo que es la única solución que va a tener... Y bizarra, aparte de Dante... ...también está Bastor el Arquífice... ...disponible... ...que ya podéis directamente decir... ...oye, que, que, me, que me mandes un Bastor... ...bueno, no lo puedo decirlo porque llegaste bien en realidad... ...pero bueno, vosotros... ...me entendéis... ...y obviamente el libro... ...de Arcas del Augurio 5 ...El León... Como, dices, como dice Rafael, que la saga del retorno del león. Y, y lo tenemos ahí, no hemos actualizado Driver que hay mucha gracia. Pero es que no, es que hay algo que, que ha petado en el mundo. Pues bizarre, con las novedades, con los prepedidos, con las cositas que vamos a ir recibiendo ya, vamos a pasar a hacer rápidamente el sorteo del mes para los suscriptores de Twitch. Que además, chicos, si estáis en... En Patreon tenéis también el tier sorteos donde os podéis llevar también sorteos todos los meses de vales de descuento en Estalia. Que ya como he dicho, además con ese descuento es casi 20% de descuento en toda la gama de Game Workshop. Pues os cunde más. Ahora estáis viendo a mi lado pasar toda la lista de participantes de este sorteo, que son todos los que estaban suscritos el día 14 a las 23.59.59. Y será el primer ganador el pack grande. Y los dos siguientes, los dos packs más básicos. Y nada, aquí va pasando hacia abajo. Que lo veáis todo. Ta, 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 ta. Y en cuanto lleguemos abajo, le damos a randomizar, aleatorizar. Aquí lo tenemos. Randomizar con cariño, como le gusta Rafael Ket. Y le tocan a Lilith39, X y Sugarai. Así que enhorabuena a todos. Lo guardo aquí. Mira, tenemos por aquí en Terra Naroda, Cajolí, muy cerquita, Río Blackmain, a, Black a Salvitas. Es que Salvitas ya le tocó de todas formas, si no me equivoco. Sí, le dimos la última vez que fuimos a Gibraltar un, un pack. Así que bueno, ahí está. Luego os contactaré para que nos paséis los datos para poderlo hacer. El zombie también renueva su, su prime. Hoy no ha sido. Pero 26 es el doble de 13. Y 13 es un número muy chulo. Así que. Así que yo por ahí Diría que sí. Mortal no dice que hay tres años y no le ha tocado ni un solo vale La suerte le evita, pero ve más vídeos. Bueno, pero. Ahí está tocar, en, no hay en, nuestro, en nuestros corazones. Porque además, Bizarre, la, la lista de, de sorteos de, de Patreon la hace como un artesano, saca, la, su, saca, saca, saca un papiro, la, la confecciona, artesanalmente, luego, un... luego, luego la, tipo, la tipografía con tipos móviles, luego sí. la, la, la lleva al archivo de Córdoba para que la digitalicen y ya luego me pasa el Excel. Eh, eso es algo que me gusta hacer amante. Es algo exactamente, es lógico. Es eh, 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 un poquito, aunque no se note, dar ese... Esa, esas gracias a esa gente que está ahí Y recordar a los que llevan más tiempo O sea, eso mola un montón Mira, Lilith39 De hecho está por aquí Así que se, 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 se congratula Ginger le da enhorabuena Es el primero por estar viendo el directo Exactamente y, y Bizarre, ¿por qué estás pintando un brujo más? ¿Qué había esas porque, intenciones ahí? Ay, porque, porque Me he liado, Antonio, me he liado. Eh, La lista de, de Gibraltar Con quién? Va a mandar. La, me he liado, me liado. ¿Con qué? El, la iba a mandar la lista de Gibraltar sí. y dije estaba mirando, el, dándole una última vuelta a la estratagema y digo es que no me cabe mmm, la de la telaraña, no me cabe de ninguna manera porque como hay que seleccionar cinco estratagemas, no me cabía de ninguna manera la de la telaraña y digo mira, no voy a llevarla y mm. los brujos los dejo en la, en, perdona, los brujos los vengadores implacables los sí. dejo en la reserva estratégica, que es peor, pero bueno. Uh -huh. Más o menos puedo apañarme, ¿no? Y como ya ese CP no lo tenía que gastar en, en portar a la telaraña porque no lo llevo, claro pues digo, pues voy a llevar en vez de un brujo, eh, voy a llevar dos brujos que son solo cinco puntos más porque pierden la regla personaje y tal, pero puedo llevar con ese CP que me ahorro, puedo llevar la estratagema de darle un más uno a castear a Eldra uh -huh. y... Y entonces pues necesitaba pintar otro brujo porque solo tengo uno pintado. Claro. Eh, a pata. Así que en ello estoy, en ello estoy pintando otro brujillo. Oh tío! De verdad, qué bonitos colores cogiste para mimear Sí, sí, la verdad es que fue me ayudó aquí una tienda de aquí de Córdoba que vende mm -hmm. material de pintura y tal. Digo, quiero hacer esto. ¿Qué colores me recomendáis? Y me recomendaron esta transición. Y estuve un, un rato allí con, con la muchacha que me estuvo ayudando. Y la verdad es que se, se queda muy guay. Mm. Lo que da, se queda muy guapo. Exactamente. Y decir también, 40K nos renueva suscripción. Estáis siendo maravillosos, de verdad. Y, y tío, mola. Además, ella Jaime Antadito es brujo, es vidente, es lo que quiera ser en todo es, momento. Es lo que quiera hacer. Este hombre es lo que <coughs> Y bueno, vamos a empezar un poquito con las novedades de la semana también. Todos los vídeos de décima y de la. Y en, también con la Data Slate. Los tenéis en formato corto y en formato short. En YouTube. En Short también los tenéis, obviamente, en Insta. Y en Twitter. Os recomiendo que estéis atentos. Porque eh, de verdad. Se están dejando las pestañas. En que conforme salgan la, las novedades. Se, se confeccione un vídeo bonito con una edición muy cuidada. Pero no por ello. Mmm, no por ello extenso, algo conciso, algo, algo preciso que vaya al grano y os permita estar totalmente al día. Aquí voy a poner ya la siguiente. Nos dicen que si sabes algo que sabes algo de los brujos para décimas. Ya quisiera bizarra saber algo. Ya, ya quisiera yo saber algo de los brujos para ¿vale? décima. Me tiene, me tiene escamado el tema de los brujos para décima. Me tiene escamado. Ya quisiera el gato lamer el plato. Que se Efectivamente, dice. Efectivamente, ya quisiera, ya quisiera. No, 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 es para, es para utilizar la estratagema, porque con clave de de, de, de. de. vidente, mm. el cónclave del vidente, solo puedes utilizar la estratagema si la unidad es de al menos dos brujos. Claro. Entonces. Mm. Pierdes la regla personaje, pero. Y eso, como solo tenía uno porque hay que pintar otro. Eso es. Pero fíjate, Bizarre, Eldar y. Y un poquito también Marines del Caos nos da reminiscencia a, a probar cositas para, para como puede que funcionen los, los personajes en décima, ¿eh? O sea... En qué sentido? Hombre, a mí me parece eh, eh, un, mini, un mini bibliotecario término Unidad de Termis el legionario con el tomo. Ah, así. Sí, podría ser, supongo. Sí, hombre, lo de ponerle reliquia a los sargentos lleva toda novena. Sí, ¿sí? Pero, pero convertirlo en pero psíquico, sí que... meter un psíquico en la unidad que haga cosas. No sé, yo sí, lo sí, veo no, lo veo ahí no, una. Es verdad, una... Sí, es es similar, sí, es verdad que es similar. Lo veo ahí una una pruebecita, ahí un, un tal. Lo... Las unidades de brujos sin ser personajes, dice, hostia. Que extraño, no sé, veo, veo ahí. Bueno, no, eso, eso realmente, la unidad de brujos sin ser personaje es algo que lleva siempre en el juego. Sí, extraño. lo sé, lo sé, pero no sé, es un, un choque más a cómo suelen funcionar los personajes. Y ver ahora estas cositas te hacen pensar si, si hay cositas. Nos dicen que a ver si invitamos más a Sandre a estar aquí algún día más a las 12 de la noche, Bizarre. Sí, yo creo que Sandre ya tiene suficiente con lo suyo, el pobre hombre. Pero sabe, ven, ¿sabes por qué, pasa? no? Eh. Eh, ah, sí, porque suelta cosas, ¿no? Porque a las 12 es la hora, la, hora, la hora mágica, supongo. Será la, la, la decimotercera hora, la hora bruja. Y se escapan cosas. También han llegado por aquí eh, Alberto y Kika, así que muy buenas noches a los dos y vamos a ver un poquito de bizarre. ¿eh? La última data es Late de novena edición, tío. La edición hasta ahora que más han cuidado querido cuidar el equilibrio de las facciones del juego. Sí, esto no no existían las balas. Claro, había chapters, pero no tenían por qué tocar estas cosas. Mm. Eh, o sea, había fax de vez en cuando y había un. una fax general, pero no. No tanto. Mm, vamos a pasar un poquito lo que nos dan aquí el, el, el resumen de todo. Dicen, a ver, lo primero, chicos, vale, sí. El titular, ¿cuál es? La Deathwin pierde fisiología. Dice, hostia. Pero, ¿y la Wing pierde el jean? No, 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 no. Pero esta gente pierde. No, 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 no. Pero los otros, tampoco, no, no, no. Tam tampoco. O sea, los pobrecillos ya suficiente tienen con lo suyo como para quitarles más cosas, ¿sabes? Sí, pero te digo, o sea, es que lo que estaba despuntando ahora mismo no era la Dead eh, Y lo sabemos. Pero la Ravenwing no, no hacía que. Si sí, al final, esto todo ha sido los puntos. Rafa, en esto le voy a dar la razón a Totalmente. Rafa. Totalmente. Que el problema es que los escudos no tanto los martillos los escudos han pasado a costar 0 no a ver el, que el escudo iba con martillo y una cosa es que te cueste 0 puntos ese equipo y otra cosa es que las dos cosas juntas te cuesten 15 o sea un tío de 33 puntos pasado a 48 un 50% casi de incremento Ahora es. Era 10 puntos más escudo martillo, ¿eh? creo. ¿no? Bueno, el martillo no era 10 puntos en muchos casos. Eh... Bueno, el caso igualmente sí, es un. Tre... Eran... De 33 a 43 es un 30% de... de aumento también. Sí, si que eran demasiado baratos que lo que hacían, pero bueno, yo. La verdad es que la regla de fisiología, de hecho, estaba ahí en el juego y no estaba dando problemas. Ya últimamente ha sido. Al coste que tenían, no se sé, podrían haber puesto, pero claro, tocar esos costes es difícil porque tienes que tocar el Coder hmm. Marines Espaciales Base. Esto es un nerf que ha ido solo para, para los Ángeles Oscuros no Eso es. Sí. También, bueno, bueno, tenemos está. algunos cambios más, como los Cazer y el, el cambio de los Cazer que ya solo pueden hacer seis mortales por fase con su estratagema, una más con el rifle de francotirador, porque eso no es con la estratagema. El final de Nemrodesh The First ya no quita los penalizadores a disparar. O sea, si te mueves y disparas los morteros, te fastidia. Y, y bueno, vuelven a funcionar igual la hiperadaptación es tiránida y los imperativos sinásticos eh, para, para los tiránidos, obviamente. Ya no te obligan a que el tirano de Enjambre sea tu señor de la guerra. Y, y la hiperadaptación puedes hacerla tras conocer a tu rival, no es lista. Y de las últimas dos cositas que nos dan es que vuelve el core a las Broadsides y eh, le cambian un poquito cómo funcionan las tácticas de misión a la Death Watch. Para cazar todos estos senos que han bufado, dicen los, sí. los de También le vuelve, vuelve el core a los talos y a los cronos. También. Ah, sí, pues ese, ese se me había escapado a mí. Sí, sí. También vuelve el core a los talos. ¿Qué nos cambia total, eso? Tampoco... Hace que los emónculos no, le den más R. Hace que los hemónculos les den un puntito más a la resistencia. Si están a 6 pulgadas, pero como no se juegan los emónculos de todas maneras, da igual. Y lo que sí que mola mucho es para cuando se juega el Arte no Mancer y lleva unidades de. y lleva unidades de. de cronos. Uh -huh. eh, eh, hay una estrategia que te permite repetirlo uno. Sí. Y es bastante útil. Ah, muy Eso bien. es bastante útil porque si matas gente en combate cuerpo a cuerpo, puedes resucitar o claro. regenerar heridas. Entonces eso sí que es verdad que es muy útil. O sea, uh -huh. el coro sobre todo, si se nota, se nota en eso más que en otra cosa. Perfecto. También si lleva una real space raid, uh -huh. que, que es más común en, en la meta de arcas del augurio que ha sido en metas anteriores, por cómo funcionan las patrullas y esas cosas, sí. eh, tu arcón te le da rerolls, o sea, repetirlo unos para impactar también a los cronos y a los talos. Uh -huh. eh, y eso en los cronos... Para las armas de disparo, pues mira, puede ser útil Claro eh, Para los talos también puede ser útil ese repetir uno, ¿no? Situacionalmente mm. Está bien Está y bien, la... hombre, mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Obviamente Claro Y bueno, seguimos un poquito con la, con la balance Porque ha habido otro cambio bizarre. ¿eh? Así que no parece que no parece tal Pero oye, algo inusual Obviamente por ser la última y dejar ya todo esto un poquito más cerrado Cambios en los objetivos secundarios de Arks of Omen. Aborrecer sí. a la bruja pasa de Warcraft a Pulse the Enemy. Cambio de categoría. Este, este no lo entiendo porque ha sido... Esto es una subida a los mil hijos. Yo, pero pero ha sido algo que no ha dado... Contra mil hijos ya no creo que tampoco te lo escogieras muchas no veces. No suele sí. ser lo que te escojan muchas veces. Pero es pero... un poquito de ayuda. Porque los mil hijos sí es verdad que normalmente son listas. Están dando sin prisioneros. Y si ponemos eh, A for the Witch y sin prisioneros en la misma categoría, pues les estamos dando una pequeña ayudita que no se le haga tan fácil dos misiones. Sí, sí, pero no sé, no. Es algo que no ha dado. Me ha parecido raro porque es algo que no ha dado problema en toda la edición. Hmm. Y de repente el último parche lo cambian. No claro, sé. es que. Es... A lo mejor es algo en plan esta categoría va a estar aquí en décima o algo así. Yo creo que no han dicho indirectamente no han dicho que va a haber secundaria. Sí, nos no han dicho, lo han dicho. Antes de le en un artículo dijeron antes de elegir tus misiones hmm. y fue en plan ah vale que va a haber, va claro. a haber secundaria o algo. Claro. Pero similar, a ver ¿no? esto yo creo que viene más por eso porque es difícil darle un bufito a los que están abajo del todo y que no se estropen mucho las cosas y un cambio que en lo que va a ser la el último la última modificación Creo que han ido a algo tan seguro como eso, que sea un poquito más difícil hacerle puntos. Y por tanto, pues obviamente puedan jugar un poquito mejor de condiciones. Lo siguiente es el cambio a Codex Warfare, que esto, obviamente, a ver, nos lo olíamos todos, ¿verdad? O sea, no, no hay nadie que haya dicho. Yo ¡Oh, creo que a nadie la ha sorprendido. ¡Me pillas de sorpresa! Y era, o vuelve el cap de 5 puntos por, por doctrina. O devastadora pasa a dar un punto en vez de dos. Uh -huh. Y ha sido lo primero. Ya está. O sea. Sí, me parece bien porque la misión Esa lo que se supone que compensa es eh, eh, cambiar de doctrina. Claro, seguir el codex o sea, Claro, entonces, seguir el codex, Seguir el codex no es me quedo en devastadora y te hago los 15 puntos en dos Segui culo. Seguir el codex no es me, me, me quedo en devastadora y empiezo a tirar misiles hacia el techo como un cabrón. Ta, 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 ta. No, no, no. El codex el dice que en los primeros compases de un enfrentamiento, los marines espaciales, cayendo en su cápsula de desembarco, pilotando sus vehículo y avanzando hacia el enemigo, disparan sus armas de fuego para destruir sus blindados y sus posiciones estratégicas. Después, conforme se van acercando, acaban con los enemigos a medias distancias con sus armas tipo Volter. Y por último decapitan el, el puesto de mando enemigo en combate cuerpo a cuerpo y pasan a la siguiente zona de guerra, dejando que los aliados rematen en la, por la que ya han pasado como una puñetera plaga. Efectivamente. Entonces, la misión debería recompensar pasar de doctrina, no debería Eso recompensar es. quedarte en la misma toda la partida. A mí mm. Me parece bien el cambio. Que sí, que... Que es una putada porque, joder, ya que los marines por primera vez han estado más o menos ahí y tal, de repente le quita una misión que lo hace, una de las misiones que lo hacía muy bueno. Sí, pues es una putada. Pero. Pero es que era una misión que era un poco absurda. Era un mm. poquito 15 puntos por, por la cara. Sí, ¿no? no, 15 puntos por la cara, no, pero. 10 vas a hacer aunque pierdas, o sea. ...era muy difícil no hacer... ...no hacer todos los puntos de esa... ...porque es que por, por pocas unidades que llevara el enemigo... ...si llevaba una lista... ...que jugara en doctrina devastadora como... ...los ángeles oscuros con la Ravenwing... ...como mm. los manos de hierro... ...como cualquier cosa ...medio que... ...te hacía fácilmente los... exactamente los ...seguimos con la misión secundaria de la Death Watch... ...que la cambian un poquito para... ...para dar más puntos de victoria... Y, Me gusta mucho exactamente. y dan un toquecito A la misión secundaria Del culto de Brute Swarm Sí, básicamente lo que, lo que hacen Es en la de En la de los En la de la Death Watch, lo que hacen es que antes era Si elegías tres slots Eso es eh, Al principio de la partida y si matabas a todas las unidades De ese slot, te hmm. daba Cinco puntos eso. Ahora lo que le han metido es que si matas al menos una de ese slot Que eh, elegió, te lo entonces tiene un poquito de más granularidad. Sí, claro, y, en, y en Brute y en Swarm la punto, lo que, la que han quitado es la de tener más minis en la mesa que tu rival, ¿no? Y cumplir todos los condiciones. Y cumplir todas Entonces, las condiciones. Entonces ahora da tres puntos máximo por ronda. Exacto. Que, que está bien, que está bien, eh, porque es que antes era demasiado fácil hacerlo. Sí, no, dos. te lo iba a hacer los tres primeros turnos, que si es eso, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces... Me, me parece bien, me mm. parece bien que, que la hayan cambiado porque es que era muy, muy fácil. Claro. De hacer, Tener más miniatura era, era cuestión de llevar unidades de 20 neófitos, e infiltrarlos para que se pudieran poner a más de tres, pudieran caer a más de tres de unidades enemigas y ya prácticamente tenían en turno uno los cinco, tal, era muy difícil yeah. de contrarrestar, era muy difícil mm. jugar contra eso. no Entonces, me parece bien. El, a ver, la pena que tiene esto es que llegan dos nerfeos que llegan tanto a marines espaciales. Como a Cultos genestilers que han estado sufriendo gran parte de la edición. Mm. O sea que son codes que han estado bastante mmm, infrajugados. O sí. porque no han sido muy populares. Infrautilizados, infrautilizado, efectivamente. Y ahora han tenido al final de edición un pequeño resurgimiento de tres meses. Sí. Y, y ya, no sé, para lo que nos queda en el convento, yo pienso que podían haberlos dejado a los pobrecitos que intentaran bueno, pero yo entiendo, yo entiendo que, que también hay que velar porque los últimos compases de la edición, pues sean también lo más equilibrados posible. ¿no? Me parece mm. bien, pero, pero no sé, se me queda el de este de joder, podía haber dejado que disfrutasen los pobrecillos un poquito. Ya. Yeah. Que, que lo han pasado muy mal, igual que la guardia, ¿no? Tío, dejarlos disfrutar. Que, que quiero hacer 10.000 heridas mortales colocar, quien pues disfruta, tío, yo qué sé, pobrecillo. A la Deathwatch le han cambiado cómo utilizan las tácticas de misión, las doctrinas, básicamente. Claro, porque su regla especial ahora mismo era literalmente Ninguna hola, eh, mi, mi regla especial es ser peor que un marine. Exacto. Vale, gracias, estuviendo. Porque ellos sí que tenían cap en el número de veces que podían Exacto. estar en una, en una doctrina. Que de hecho, que, marines normales, ¿no? que de hecho, fan fact nos pasó porque no sacamos nunca la Deathwatch porque es de Victor Nunca sacamos la puñetera Deathwatch. Y eh, cuando la nerfean, lo sacamos. El eh, mismo día, o sea, este artículo salió sí. a las 2 menos cuarto de la tarde. Momento en el que apagamos la cámara del informe de este lunes de, sí. de, de, de Deathwatch, que lo tenéis el tráiler en el canal, y el, y el informe en Patreon. Que por cierto, entre otras cosas, es súper divertido. Y enseñando y además tenemos la escenografía nueva de acciones de abordaje de, acciones que de abordaje. Hemos, Eso que hemos terminado de pintarla. Eso es. Le queremos hacer un par de cosillas más, pero está, está muy tablet. Sí, está sí, muy sí. Guapa. Que de hecho, si sí, sí. no creo que tengas a mano para enseñar una pieza desde ahí. Uh, no, 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 estás podría, pintando, estás pintando, ahora, estás pintando. Ahora, pintando luego, después, luego. Podría ahora después. Ahora y después, bueno, enseño. básicamente es un poquito los cambios que ya hemos ido diciendo en, en todo. En general, buenos cambios. Sí, o sea, exactamente. No sé si hemos visto el de Astra Militar, un del tope de heridas mortales y Sí, tal. lo he dicho, lo he dicho. Sí. Y el fil, y el final de Nembrodesh. Sí. Entonces, el, el Astra se lleva un palo más que merecido. Ah, bueno, y hay el... unos custodes, fíjate también, es verdad. Ah, se me olvidaba. Hay un cambio de custodes. Sí, sí, sí que un... ahora no puedes utilizar eh, alquimia arcanogenética, fisiología. Y auspicio del emperador, quitar el sobre la misma unidad en la misma fase. Ya está. O sea. Uh -huh. Ok. No han dado vuelta a estas tragedias, tío. <laughs> o sea, eh, creo que, en todas, la las, que sí, ¿eh? en todas las datas le, le han dicho algo. Eh, bueno, un poquito como a, lo, a los arlequines, que salieron de datas ley y se echaban a temblar los pobres. Pobrecillos arlequines, tío. <laughs> Vamos a ver Ay. cómo en décima... ¿Tú crees que en décima recuperarán las cuatro más invulnerables, tío? L puede. O sea, si unos termis sí. tienen cuatro más invulnerables, ¿por qué no ellos? yo creo que yo creo que sí la van a recuperar ¿eh? hmm. yo creo que no lo van a dejar en 5 sí no y seguramente tengan incluso mejores cosas o sea yo me espero el, el menos uno impactar el difícil de impactar estas cosas yo yo los, los espero los espero con ganas por seguro en séptima tenían todas las reglas especiales los puñeteros alequines tenían la regla especial. no lo, mira no lo he querido no lo he querido decir porque me ibas a decir Flipa de mierda eh, pero cada vez que, que pensaba en las reglas genéricas universales nombradas especiales. Eh, pues, pero. No sé, o sea. No te voy a decir todas, pero me imagino que un gusto debería tener muchas de ellas. Y, y, no, lo, y no lo decía por, por Todas las reglas. No, to todas. Acabo, acabo de decir que todas no, pero si solo tengo un, Si solo tengo un palo con diferentes hojas. Dej anti déjame Joder, un antivehículo 5 más Antitodo 2 más No he dicho eso <laughs> Antitodo 2 malos porque, No, pero lo decía porque me parecería Absurdo que, por ejemplo Para poder herir a vehículos De R12 Pues el hacha tenga fuerza 12 Porque sería injusto contra la infantería no y, sé, vamos, y que, a verlo. vamos a ver cómo lo hace, Y que tengan fuerza 6, 7, 8 las armas cuerpo, cuerpo de los custodios pues me parecería un despropósito contra vehículos. Pero yo qué sé, tío, ya está, son, son cosas que pienso. Pero los vehículos ya veremos a ver cómo va eso, porque también los puños de combate solo tienen fuerza 8, ¿eh? Sí, pero... Eh, tendrán... Ahora es solo tienen fuerza 8, solo, porque porque es que como los vehículos han subido tanto la resistencia, ya, sí. Podemos decir solo tienen fuerza 8, ¿sabes? Hmm. Pues, pues no sé. Vamos a ver, cómo, vamos a ver lo que hacen y cómo equilibran todo eso, porque en combate cuerpo a cuerpo eh, tiene que haber cosas, tiene que haber cosas para que en combate cuerpo a cuerpo poder lidiar con vehículos, porque a día de hoy con lo que han revelado en combate cuerpo a cuerpo se me hacen los vehículos extremadamente duros, hmm. porque lo mejor les va a herir al 5 más, o sea, lo mejor les va a herir. Claro, al Claro, exactamente. Más. Entonces, o las reglas anti vehículos son bastante comunes en combate cuerpo a cuerpo, o no sé. O sea, habrá que, habrá que ver cómo lo hacen lo del, lo de los vehículos en combate cuerpo a cuerpo y cómo lidiar con él. Tengo, tengo, mucha curiosidad. Además que si sí, mira, Lugon Bon entra dándonos su Prime y diciendo que qué ganas de décima. La verdad es que estamos todos hasta arriba de ganas. Eso sí, sí que es lógico. Eh, se busca, dice Bartolomé, que supongo que se busca que unos señores, culatazo no carguen a un vehículo y lo maten a tirando, tirando dados, pues claro, claro por supuesto. Claro, 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 claro. Efectivamente. Es, es el es encontrar ese equilibrio entre, entre que los vehículos sean demasiado frágiles, como son ahora, hmm. y encontrar ese equilibrio entre que sean demasiado frágiles y que sean inmatables, ¿no? Eh, e intentar encontrar ese, ese equilibrio. Sí. Aquí y aquí lo pongo. Vale, perfecto. Lo siguiente, Bizarre, es que nos dan las reglas de los árbitros para 40k. Y esto, sí. y esto seguro que, que hizo que se le erizasen los pelos de la nuca a Víctor. Sí, porque... Yo creía, yo creía que no iban a salir. De hecho, no. lo dije en el mismo informe de la Death Watch digo mm. al principio, joder, no le han dado regla a los arbitres, esos porque ya se van a esperar a décima, porque total, para que para lo que queda ya no merece la pena sacarlo. Toma en la boca otra vez. Para ti, jaja, jaja bueno, Ese informe es que fue premonitorio, pero al revés. Sí, o sea, nos equivocamos sí. en un montón fue, de cosas. Casi, casi que fue promontorio, más bien. Eh, pues, además, seguimos avisando porque voy a pasar un ratito un momentito por su datasheet rápidamente. Tienen Abo, tres sí, datas. Ya, sí, tienen sí. tres datas. Porque tienen dos tropas de línea y una de élite. Yo no me he parado sí. ni a mirarlas. Así que me, yo aquí estoy como un espectador más a que me las cuenta nos, eh. dan, nos dan todos los agentes del Imperio con, con los cuatro asesinos, los inquisidores, los inquisidores con nombre, Que Karamazov, como como mola. Y el Yokaero, el Yokaero. El huésped de Y aquí, Imperial Navy Breachers. Ya son 20 páginas, tío, la astra cartográfica. Ya prácticamente. Te puede, yo creo que te puede hacer perfectamente un ejército como tal de. Ay, ay, espera posible. el link. El link de. De. Workshop me manda a los agentes imperiales, pero no me da los árbitros. ¿Cómo es esto? Un segundito, Deja que lo compruebe. Lo quita de pantalla. A ver... Ah, vale, que no. Que van a tener... Eh... Uy, perdón. Pero ¿por qué Download Data no me deja? Bueno, vale. De todas formas, tengo aquí sus reglas en el artículo. Aquí y aquí... Perfecto. Empezamos con línea de defensa. Línea de escudos. Bizarre, nos dan una 5 más invulnerables. Son escudos de combate, obviamente. Y además... Cada vez que una unidad enemiga declara una carga contra esta unidad, podemos hacer set to defense si no estamos en zona de amenaza enemiga. Y tiene toda la lógica del mundo. O sea, van con escudos de antidisturbios, con escudos de torre. Sí. Son la, las unidades. Las unidades. Esas son las de porras. Esos son los de línea de porra y escudo. Eh, sí, pero. Y salvan al 3, obviamente, porque llevan armadura de caparazón. Y. A ver salvan si... al 3. Los subductors, sí. Hijo de puta, salvan al 3, ¿eh? Sí. Qué cabrones, ¿no? Como un marine, tío. A ver, llevan eh, su armadura caparazón y un escudazo, me parece lógico. Pero la armadura caparazón siempre ha sido 4 más. Ah, por el escudo, claro. El Supongo escudo que, que, que sí. Le da el escudo es lo que les da ese puntito. Claro. La siguiente son la, la. bueno, el proctor de cada unidad, que es el, el jefe, que puede. que puede utilizar su nuncio Áquila, que es como se llama, como llama a su loro, que es el altavoz que lleva y flota delante de él. Y lo que hace el nuncio áquila es que en nuestra fase de moral seleccionamos una unidad infantería, caballería o motorista. A 9 pulgadas y visible para el portador, y tiramos dos dados. Si es el resultado mayor o igual que su liderazgo, hasta nuestra siguiente fase de moral, eh, esa unidad tiene menos uno a impactar. Básicamente, eh, es que por el altavoz imagino que empiece a insultarte, a decirte que te mato, que te mato, ¿eh? Que, que, no, que... ¿sabes lo que dice? dice, atención citizen one or more third party individuals have declared your behavior as heretical efectivamente, eso es lo que dice ay, como te he hecho menos bruma, he hecho menos, bruma. y bueno, seguimos porque aparte de los proctor tenemos eh, nos dicen, agentes del imperio en el nuevo 40k bizarre porque esto no lo hemos dicho en un vídeo cortito, si no me equivoco. No, porque no tenía tanta chicha... Tanta, exactamente. Quiero hacer cuando vayamos a empezar a pasar a las facciones. Hmm. Cuando vayamos a empezar a pasar a las facciones, voy a hacer un vídeo resumen con todo. Sí. Lo que sabemos, en plan, todo lo que sabemos hasta ahora. Y ahí lo meteré. Perfecto. Pues mira, nos eh, dan da la regla de facción de agentes imperiales, que es agentes asignados. Si todos los miniaturas de nuestro ejército son de la clave Imperio, podemos incluir unidades agentes del Imperio incluso que no tengan las claves de facción adecuadas hasta un máximo de unidades dependiendo del tamaño de batalla. Podemos llevar en Strike Force, que es lo que conocemos ahora hasta 2000 puntos, dos unidades y dos personajes. Un inquisidor y dos unidades de army. Un inquisidor, ah, no, no, no. un rock trader y, y dos unidades de Voidmen at Arms, con sus dos perros, por ejemplo. Y nos dicen que construir ejércitos será mucho más fácil en esta edición. Como por ejemplo con lo que nos explican, que también obviamente los ejércitos imperiales tendrán a sus Free Blades, igual que tendremos a los Dread Blades pero esos van por otro lado no te ocupa exacto no te es y aquí momento. vemos de hecho eh, un un, una, un pequeño contingente de admin con un freeblade pues pegándose con dos havocs y un puñado de exterminadores de la legión negra así que supongo que el término que, que así que, que supongo que vez, el caballero imperial está muerto es la primera vez que te digo los protagonistas están en inferioridad la primera imagen Hmm. De estas de, de Show up que dice: Pues ahí yo creo que las de la los tienen los exterminadores. Sí, porque además lleva. ¿Es con Villamos o es con Bifusión el de la izquierda? El del caco Yo me quiero, yo me quiero imaginar que está Abaddon justo fuera de plano. Claro. De... Si son, si son exterminadores hmm. de la Legión Negra, no pueden ir sin Abaddon. Está detrás de una ruina a tres de ellos. Eh, ahí está, ahí está, muy bien, dicho. Muy bien dicho. Ay. Me siento sucio. Ay, Abaddon. ¿Qué hará Abaddon en décima? Tengo miedo. Quiero jugarlo antes de que se acabe hmm. eh, su reinado del terror en, en 40. Tío. Buf, además que sí. Aunque sigue. quién sabe, porque, bueno, es que, claro, es que no puedo. Vale, nada. Uy, iba a soltar un spoiler como un demonio, Antonio, ¿eh? Pues yo, pues yo no lo he oído, así que te mato. Vale, por cierto, señores, no spoilers, ¿eh? Me cago en la leche, que Antonio no lo ha, no lo ha escuchado todavía, ¿eh? He tenido cero, Entonces, cero unidades de tiempo. Bizarro, ya que estamos viendo Natasha, Vamos a ver a Dante, ¿no? Ah, Comandante Dante Eso ya, ya creo que lo vi con No lo vi con Sandre ya la semana pasada Creo que sí lo vimos, pero no sí, sé, nos lo, lo han vi. pedido por aquí eh, Bueno, pues chicos La perdición es la, un la semana, la, la semana pasada Lo tenemos Con, <coughs> con si lo queréis ver Está en el, en el de la semana pasada Vamos, yo creo recordar Sí, 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 recuerdo que lo vimos con, con Sí, no, no, y, con, y conmigo Ah, tú ya estaba, eso ya no sí, lo, sí, me acordaba, sí, Eso no, no me acordaba ya. Pues nada, chicos, Bizarre dice que pasemos directamente a los vehículos. Si es que ya hemos hablado de eso. Que sí, que sí. Bizarre vehículos. En la ¿Veículos? nueva edición de Warhammer 40.000 nos dicen que son más tochos que eso. ¿Son? Joder, ¿esto, eso ha pasado esta semana, Antonio. Eso Bizarre pasó hace no cinco días. Hostia puta, chaval. Me cago en la madre que me parió. ¿Qué te parece? Para mí, eso fue en plan hace años. Han pasado 84 años. Nos Ay, dicen acabo que. De cagar, me cago en la leche. ¿Qué has hecho? Nada, he pintado un negro donde no tenía que pintar negro. Bueno, da igual. ¿Donde iba blanco? Ahí. Sí. <laughs> <Pero> bueno, <laughs> qué divertido. Da igual. Ahora, ahora lo arreglo, ahora lo arreglo. Me cago en la leche. Nos dicen que el milenio 41 es un lugar lleno de peligros y que los blindados tienen que aprender a, a sortear estos peligros. Para, para... Porque si no, no los llamarían blindados, obviamente. Nos a dicen día que... De hoy, ya puedes tener muchas capas de regla y muy buenas, ¿eh? Para que te aguante mm. un tanque... Sí, vamos, ya, ya me gustaría un tanque aguantar lo que lo que acabamos de decir. Termis de la Legión Negra. Totalmente. O sea, a curso huevo, Fuerza 5. Mm. Bueno, quería decir compararlos en resistencia con ellos. Hombre, claro, pues no, es que eso no hay color, vamos, no hay color en absoluto. Eh, claro, porque es legión negra. Eh, nos dicen que todos los vehículos han recibido un boost, un, una mejora en su resistencia. Y de hecho nos dan la datasheet del rino, bizarre. porque este bicho tiene R9? Y aquí es donde tenemos que romper nuestra esquema, chicos. R9 significa algo totalmente distinto a lo que conocíamos hasta ahora. R9 es ahora R6. ¿Vale? Dadle la vuelta a S6. Y daré la nueva R7, resistencia. R7, R7. Vale. Compro. Ojalá, ojalá R6 sea R9 también, ¿eh? Mm -hmm. Ojalá, porque esa es la resistencia <laughs> de los... De los... Perdón, esa es la existen el, esa es la resistencia de los riders Pero no, sí también tienes razón, porque te enseñan al Storm Speeder. Mm -hmm. Y efectivamente ese, a día de hoy, sí que tiene R6. Y lo claro. han pasado, ¿no? Eh, nos dicen Potrasoles, ¿eh? nos da un momento de Arca del Augurio el León. Nos dice... Eh, me encanta cuando Abaddon coja al león del cuello y le dice: Yo soy Warhammer 40.000 y lo tira al sol. Es verdad. Eso pasa. <laughs> eso pasa. Me, siento que te hayas tragado el spoiler. ¿eh? Eh, pero vamos, que estoy acostumbrado. Eso es lo que Yo hace. Yo soy el verdadero Warhammer <laughs> 40.000, le dice. Y lo, tira, y lo tira al sol, que esa es la, la técnica de Superman cuando no puede con algo. Lo tira al sol y. Bueno, y lo van. de tirar al sol, a lo mejor. Bueno, me voy a callar. Sí, bueno, a ver, pero eso es Marvel, no es DC, bizarre. Eh. De... De... Ya, ya escuchará el podcast. Eh, pues estaba pensando eh. en lo eterno. Damn. O sea, podría haberme dejado en mi, en mi tontería. Si baja un poquito al brujo se le ve enfocado. Ah, eh, no, de, es que lo tengo que subir porque esto es muy pequeño. Lo que voy a hacer es enfocarlo aquí en la... Perfecto. Cama. Yo, soy, yo soy la herejía de Horus. El rino bizarre mueve 12. Que hay gente que se ha dado cuenta ahora de que el rino mueve 12. Sí, hay gente que, que hoy día se ha enterado de que el reino mueve 12. Con sí. lo que mola avanzar con los reinos diciendo: si, pues, ¡Hostia, muevo 18. ahora va a mover 12 más tiempo. Sí, ¿verdad? Porque lo de mover 12 se le acababa rápido al pobre. Hmm. Bueno, R9, como hemos dicho, salvación del 3, 10 heridas, lidera con 6 y cuenta como dos miniaturas para controlar objetivos. ¿Qué más cosas nos dan no importantes? Nos dicen que sus cables son vehículo, humo, humo suena a regla general. Humo suena a estrategia? estrategia más general, general es exactamente. Transporte, transporte, asignado, imperio y rino. Ahora, tiene las siguientes habilidades genéricas. Deadly Demise 1 de 3. Que esto es, fallar. Explotar. explotar. O sea, es hacer daño al morir. Explotar, explotar. Claro. lo dice El propio artículo dice que... El... Sí, sí, exactamente. Pero sí, también la pueden tener, Pues imagino que otras cosas que no sean que explotan como tal. Por ejemplo, eh, el, el estrambótico. Y otra cosa, le he dicho Se sesudo al estrambótico. Joder, no soy jugador orco, yo qué sé. No Panía soy sesudo. Sudo se sudo es porque se le ve el cerebro. En mi cabeza tenía razón. <laughs> bueno, y Firing Deck, Bizarre. Firing Deck 2. Esto, esto, esto para ti es nuevo, esto para ti es un mundo de sensaciones. ¿eh? Bizarre, el más conocido sin 64 reglas especiales genéricas. No me vas a querer conocer con ello. Ya, eh, también te digo, lo de firing deck, eso es algo que hasta séptima los rinos mm. hacían y era lo normal y de hecho lo raro fue cuando que dejasen de hacerlo. Octava a decir, hostia, ¿y no puedes disparar desde a bordo de un rino? Que básicamente es eso, puedes disparar, se supone que este firing deck 2 es que dos miniaturas en dentro dentro de él podrán disparar su arma exactamente por la escotilla. Que, que mucha gente habrá visto los rinos que se pueden montar con la escotilla abierta mm. y gente que ha empezado como tú no estaba y dirán pero por qué me dan esta opción de montaje o sea sí. qué absurdo. Pues, claro porque esa escotilla es que literalmente se puede abrir por mm. eso el rino está también decorado por dentro porque esa escotilla se puede abrir y puedes poner pues si quieres a tus marines pues desde dentro disparando hacia afuera eso ¿no? es. con la escotilla abierta claro. nos dicen en su arma bizarre, que tenemos el misil cazador asesino con la regla One Shot. Que esto es... Vamos a intentar hacerlo en una sesión, pero tardamos tres. Y aparte... Y aparte shot, vamos, esto, esto yo creo que son cuatro horita, horitas, que realmente luego son tres sesiones y el inicio de una campaña. Y bueno, también nos indica que solo puede disparar una vez por combate este arma. Que impacta al 2, que es un único ataque de fuerza 14. Y FP-3 daño 6. Daño de 6. Daño de 6, sí, perdón. Bueno, vale. El Tormenta que se queda pues como lo conocemos, con fuego rápido 2, 24 pulgadas, 2 ataques a 3 más de 401 Y las orugas acorazadas. Que ahora son 3 ataques, pero al 4 más de fuerza Pasan 6. Al más. Eso sí que es una herramienta jodida de darte a ti, eh, Antonio. <laughs> vehículos que impacten bien, eh. Oh, yeah. <laughs> no, los es vehículos van a Además es perfecto para matar guerreros de la cábala, o sea. <laughs> me cago en la puta. Sí. <laughs> y se ríe el cabrón. Hombre, que si me río, bizarre. Se ríe el cabrón. Y que un rino que mueva 12 más tiempo cuente como dos miniaturas y te robe un objetivo, ¿qué? Pues tampoco llega, llega, llega el rino... Imagínate esto. Se mueve el rino. Dispara tus cinco cabalitas en un objetivo. Mata a dos. Te carga. Mata a otros dos. Y dice, y ahora el objetivo es mío. Te mato. Sí, te mato. Pues te mato. Te mato. Tío. Pero eso va a pasar, tío. Lo peor es que eso va a pasar. Me cago en la leche, los putos rinos. Hmm. O sea, tengo mucha ganas de ver cómo va la edición. Porque estas cosas me molan un montón. Eh, más, ¿qué cosa? Todo lo bueno. que sea trolear. Todo lo que sea trolear al Antonio. Sí, o sea, no os toméis lo que digo ahora muy al pie de la letra, pero. A ver, tu poquito de generar caos mola. Generar caos en minúscula y sin H. Ay. Vaya a haber un momento en las partidas con los valencianos que es Antonio en estado puro. Es lo más Antonio que <laughs> ha sido Antonio jamás. En un informe, un informe en el que del que no está formando parte en absoluto Porque entra está, estaba picando dos segundos. Entra en dos segundos y, y te, lía, te pone una partida panza arriba. Dos segundos, entra. ¿eh? No, no, no le hizo falta más. Bueno. bueno. Digo, Sánchez, demasiado tarde. Acabo de comprarme 18 rino. Pues te entiendo, te entiendo, amigo. Aproveche. Pues un poquito lo que, no, lo que nos han ido contando. Vemos también la data del Storm Spider También con R9. Y cuenta como tres miniaturas, teniendo 11 heridas. El Gladiator Valiant cuenta como 3 miniaturas teniendo 12 heridas, R10. El Repulsor R12, 16 heridas contando como 5 miniaturas. Uh -huh. Y es un poquito sí, eso. eso. Los yo, los yo, dice, eh, Esto puede contradecir un poquito lo que tú decías el otro día. Ay, si, si, me, si es muy lógico el tema de por cuántos cuentas, me parece bien. 1, 2, 5. Ya, ya. No, 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 no. Pero, pero creo que sí está ahí, ¿eh? Porque es 10 heridas 2. Yo me alegro que no. Escucha, es como los, di digamos... di escuche, no, no. 10 heridas 2. Hasta 15 heridas 3. Y más de 15, 5. Yo lo, lo que... Que yo lo que me alegro, Antonio, es que no es como dijimos el, el, la primera vez. Que yo me vine muy arriba y dije: los vehículos contarán como 5. Los más grandes como 10. Me, mm. me alegro que no sea así. Sub, no, nos dicen no había... si sumarán los embarcados pues supongo que no, una miniatura que no está en no, la mesa no, 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 no. no interactúa con la mesa pues lo que te digo, el río tiene 10 heridas y cuenta como 2 que hasta 10 heridas hasta, o sea, hasta 9 heridas cuente como 1, 10 heridas 2 y de ahí en adelante yo es lo que veo con esta tónica de, 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 de heridas en vehículos marines Aquí... Uh -huh. A ver, aquí y aquí. También nos dicen eso, que eh, sufrían mucho las características de los vehículos al perder heridas y ahora se ha simplificado cómo funciona la degradación, simplemente siendo una penalización a sus tiradas para impactar cuando están reducidos a un tercio de sus heridas. Eh, iniciales para que los vehículos más grandes y monstruos puedan luchar un poquito más hasta el final sí y de hecho no todos se van a degradar ahora eso es eso me parece genial tío porque era eh, la degradación es eso es como, es decir hemos lo hemos dejado en los casos en el que se sentía significativo o sea cuando es un bicho muy gordo, un devorador de alma, un, un caballero rey, imperial, un caballero imperial, pues mm. ahí sí está bien que se degraden, mm. para que sientas que, es decir, que no sientas que le has metido un turno de fuego a eso y no ha hecho nada. Eso es. Sabes, cuando cuando se sientas, pero un rino, tío, ¿por qué se va a degradar un rino? Mm. ¿Por qué se va a degradar, yo qué sé, un, un un Un. Pues un serpiente, pero ahí a lo mejor sí, eh, porque un 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 rider, ¿por qué se va a degradar un rider, tío? No sé. Los el ya veremos, ya veremos. Depende de lo duros que sean. Como sigan con el menos uno, nos vamos a verá. Vamos uh -huh. a llorar, vamos a llorar con razón. Mientras con tú tiempo. pintas, te digo que nos enseñan bizarre unas visiones magníficas del primarca de la primera legión. Obviamente, hablamos de Lionel Johnson, pintado por varios artistas. Que han tenido la oportunidad de hacerlo antes. No todos los que lo han recibido han podido hacerlo, de hecho. Yo, de hecho, lo que propondría es que le den por culo a ese artículo del community. Está pues, está, pues está el siguiente, en no, la siguiente no, no, pestaña. Que le den por culo al no, ese, ¿eh? no yo, yo le daba, por mí le daban un culo. No, la gente lo está viendo ya porque además está muy chulo, en verdes o en negros, como la legión en su momento, siendo el toque distintivo, el escudo del emperador. Y además que hay algunos muy chulos, por ejemplo el de Annie Doughty con, con estos blancos y, eh, huesos y verdes, que era muy bonito, muy resultón. Pero sobre todo, bueno, el de Fletcher Bizarre es. El de Fletcher es verdad que es una maravilla, eh. Esto... Fletcher, Fletcher tiene el tío un ojo y esto es eh, una cosa que a lo mejor no sabéis es que los pintores tuvieron una semana para pintar. El Exactamente. León. Este león está pintado en una semana. ¿eh? Mm. A ver, solo la cara tardarías una semana en pintarla así. Yo yo no tardaría nada porque yo no podría pintarla así, pero, pero sí que, que es increíble lo que es. Fletcher, la velocidad con la. Vaya fichaje ahí, Lorenz estuvo, estuvo atento, ¿eh? Porque, porque es que pinta el tío rápido de narices mm. y, y como los ángeles, es ¿eh? increíble. Y luego uh -huh. te ven los vídeos, los tutoriales que está subiendo Table Top es como, pero si no está haciendo nada. Bueno, pero eso pasa con los las con las mejores pintores. Sergio, Sergio Calvo, tú ves un tutorial suyo y parece que está escupiendo pintura. Le... Eso lo hago yo. Que les está echando un chorreón de un bote, de un bote como este en la boca, y está escupiendo y, y hace maravilla. John Aston, también hace uno muy chulo, bizarro, este, me parece súper grindar, me parece súper caballero de la muerte. Con, con el fulgor en los ojos. Eh, esta armadura hueso casi negra desgastada. Todo super grindar. Que. Con el fondo blanco. La verdad es que no ayuda mucho a la foto. Pero bueno. Está muy, muy bonito. Eh, y bueno, el de John Gómez también, fíjate. ¿Sabes a quién me recuerda el de John Gómez? Me recuerda a Sean Connery en Los, en los Inmortales por la capuchita escarlata. A mí me... me es, es, es como me lo imagino. O sea, para mí es Sean Connery este. Y, y seguro que Sean Connery iba con, con gente bajita que le fulguía la, fulguraba la cara en verde y llevaba túnicas moras. Es como también me quiero imaginar a, a Sean Connery en su año en mozo. Y quiero pasar, obviamente sin, sin desnostar ninguna de las pinturas que estamos viendo aquí, a una persona que no es que haya ido un paso más allá. Es que se ha pasado el juego. No, obviamente, el de, el de Marco Mila, Miladinovic, que también es un render bizarro prácticamente. Eh, lo, 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 tienes, lo tienes aquí, vamos, este también es, es brutal. Pero quería ver a uno de los últimos. A ver, que es que hay muchos. Uh -huh. Ah, bueno, el de Vincent Nodley también es muy bonito en esos blancos. Aquí. Patrick Sanz, bizarre. Que ha dicho, ¿que me dais un león, no? Pues toma Mortarion. Sí. Está, 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 bien, <laughs> ha dicho, está bien. Ha dicho, me la pela. <laughs> o sea, es muy original, es muy original. Claro. Muy original. Y, y, hombre, salvo por la hombrera del león en concreto, a mí no hay nada que no me diga que un Mortarion en su año mozo, ¿eh? O sea, lo, lo, veo, lo veo muy, 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 muy bien, ¿eh? Sí, es muy original, muy original. Mm. y bueno y Peter Harrison que ha hecho pues un amo de la noche ha hecho al acechante nocturno bizarre y, y una maravilla y ahora sí vamos a pasar obviamente al de maestro Zafariel aquí que lo vamos a poner en ya que también os voy a poner el link de el tweet que lo podáis visitar y darle cariñito obviamente y aquí lo, lo tenéis. Qué pasada. Qué pasada. Es que le ha quedado es, es que es espectacular. Es que está mí, muy bien. Fíjate, no es porque sea el de Zafariel. Te no. juro, de verdad que no es porque sea el de Zafariel, pero quitando quizá el de Flecha, mm. la peana le da mucha vida. Fíjate, fíjate qué tontería darle es ese el, ese toquecito eh, ese toquecito de foresta con, con una con un tronquito de árbol, con un poquito de verde en la peana. Ya solo eso incluso, fíjate, simplemente, el sello de pureza que lleva en la parte de atrás, el tío que lleva en el crocio, con todos los checkers hechos. O sea, es, es todos los detalles. La textura de la capa es brutal, obviamente, bizarre. O sea, esto parece. Parece de verdad relieve en la capa. Y. Y no lo es, de hecho. Todos los detallitos. El, los oros muy bien cuidados. El escudo del emperador. Aparte destacando como tiene que ser en una miniatura como esta. Con los colores del emperador. Me parece estupendo en todo, en todo punto. Y muy, muy, muy comedida toda la. la el peso de la miniatura. que. En, con la peana. que saliendo la espada por un lateral. Que también la espada tiene un trabajazo. Sale por el otro lado un poquito el árbol. Me parece un trabajo. El, estupendo. En la capa, ojo a la capa, eh. Sí, te lo he dicho, es que parece. Me dijo, me dijo Jordi, que estuvo sí, aquí con nosotros, Jordi de, de Turno Eterno, eh, que está en el grupo de, de WhatsApp de, no sé si era de Los Ángeles Oscuros de Catedral. Sí. Y, y me contó cómo ha hecho Zafariel mm. la capa y se te va la olla el trabajo que le ha puesto. Sí, por supuesto. A la puta capa, tío. Increíble. Así que nada, simplemente entrar le dais, le dais un poquito de cariñito al tweet porque obviamente lo merece. Y es de las primeras veces que tenemos a, a gente de este lado, pues llevándose esas cositas para pintarlas. También tenemos el Dante de, de, de Mancuso. Todo eso lo podéis ver, de hecho, en el Twitch de la voz de Orus y en su, y en su web. Lo podéis ver en el, en el sábado. Y, y merece la pena, obviamente, todo, todo, todo. Seguimos, Bizarre. Nos dicen que... A ver un segundito, que ponga la siguiente vamos a pasar a las reglas de armas para décima edición, ¿vale? que esto también, como digo, tenéis vídeo cortito, tenéis shorts en todos lados en todas nuestras redes tenemos las reglas de armas que son divertidas y flexibles en el nuevo Warhammer 40.000 divertidas sí, imagino, y flexibles imagino que son de goma eva son, son armas de soft combat hay una anécdota muy graciosa con una espada de goma Eva, pero no la vamos a contar. Me parece eh... correcto. Nos dicen que, bueno, que, estemos a, que tengamos la mente abierta para ver cositas. Nos dicen, oye, aquí tienes el rifle Volter. Dices, ¿cuál? ¿El silencio, el normal o el de asalto? Dice, sí. ¿Cómo que sí? Sí. Rifle Volter que tiene las claves, asalto y pesada. Me encanta el diseño del rifle Volter, ¿eh? Tiene salto y pesada, llega a 24 pulgadas. En cuanto a diseño de armas, en 40 hasta mm. ahora, el rifle Volter de los interesores me parece una de las armas mejores diseñadas. De, por, por lo pronto, de las que hemos visto en este artículo, sí. sin duda me parece la mejor diseñada de todas. Aprovecha a la percepción los mecanismos que nos está dando décima edición sí. para crear un arma eh, muy polivalente. Uh -huh. eh, un arma muy polivalente, un arma muy decente para una battle line, que es lo que son. Ya no son tropa de línea, ahora son battle line, ¿no? Uh -huh. y, y que refleja muy bien el trasfondo en las reglas Es eh, una navaja suiza. Eh, tiene la regla pesada ahora. Una de las cosas que llama más la atención, Antonio, sí. es que ahora es un bonificador, no un penalizador. Exacto. Me llamó poderosamente eso, la atención. ¿Eso sabe a qué, me, a qué, me, a qué, me, a qué me recordó? Eh, a Cuando el capítulo de los Simpsons que van a Japón y participan en un concurso para poder volver a Estados Unidos, dice, sí. en vuestro país el, los concursos premian la inteligencia, en el nuestro castigamos la ignorancia. Sí. Pues es lo mismo hasta ahora, las armas pesadas castigaban la ignorancia y ahora premian la inteligencia. Sí. Que decir, antes ya sabemos que nos penalizaba mover y disparar armas pesadas y ahora estar y estacionar y disparar armas pesadas nos bonifica. Claro. Entonces, eso lo que quiere decir es que pueden funcionar. Tienen la flexibilidad de hacer armas que funcionen como antes. O sea, como la balística eh, está en las armas ahora, Exacto. pues puedes ponerte simplemente que el arma impacta un punto menos que el resto de armas. Uh -huh. Para representar que moviéndote vas a, vas a disparar peor. Exacto. Pueden hacer, pueden diseñar armas como este rifle, en el que te dicen, no, es que es un arma tan flexible que si la disparas estando estático. Eh, es añade mejor. precisión al disparo. Mm. Es como que está tomándose su tiempo para apuntar. Claro. Y refleja muy bien eso. Me ha parecido un diseño mm. muy, muy bueno. Ese. Me ha parecido un detalle muy, muy chulo. ¿eh? Muy, muy guapo. Me ha encantado. Sí. Yo cuando le leí dije, hostia, qué bien. Y además, lo bueno luego también, ¿sabes que refleja en el propio perfil? La disciplina, volte mm -hmm. ¿Por qué? Porque. Son dos ataques a 24, pero es que ha perdido rango porque antes era 30. Eh. O sea, lo que te está diciendo es básicamente que los marines pueden disparar sus con los primaris, con sobre todo, ya no sabemos lo de los normales, me imagino serán, serán solo los primaris. Pueden disparar sus bolteres como si fueran parte de ellos mismos. O sea, en, eh, disparan ellos con todos los disparos de un arma de fuego rápido como el bolter, ¿no? Eh, disparan todos los disparos pese a moverse. ¿no? Y luego te dan esa regla pesada de... O sea, está reflejando más que el arma en sí misma. Mm. Está reflejando cómo el marine la usa. Y me parece genial. Sí. Y me parece genial. La verdad es que sí, es un toque... Es que estamos viendo esos toquecitos que, que a nivel de regla están súper bien hilados con el trasfondo y van, van guay. Mola, mola, mola. Eh, ah. Y bueno, hemos dicho eso, son dos tiros, al más, fuerza cuatro fue que daño daño uno. Y que las armas con la clave de asalto en su perfil son conocidas como armas de asalto. Si hemos avanzado, eh, somos elegibles para dispararlo. Pero, eh, te, eh, pero solo podemos resolver ataques con armas de asalto. Y pesadas ya lo hemos dicho. Ahora, reglas básicas habrá para otras habilidades de armas. Y efectos similares eh, se encontrarán en la mayoría de facciones. Por ejemplo, heridas devastadoras, bizarre. Y nos dicen uh. que el... Nuevo cañón de asalto De la escuadra de exterminadores Se las trae el cañón de asalto nuevo ¿eh? Tiene la regla manera. Heridas devastadoras Primero vamos a decir el perfil del arma 6 tiros al 3 más de 601 Y fíjate Aquí por lo menos no nos pone que sea pesada Puede que simplemente por Hacerlo claro y explicando de heridas devastadoras, no nos lo hayan puesto. No, no, no. no lo, eh, también lo vimos en el de lo, En la hoja de datos de la Es verdad. Y no es es verdad. Y es lógico. Porque tiene una cantidad de movimiento un cañón de asalto, un Gatling. Que no sería lógico. El caso. Heridas devastadoras significa. que cada vez que hagamos una herida crítica, es decir, un 6 natural para herir. Hacemos el daño equivalente del arma en mortales. Y termina la secuencia de ataque. Ahora, heridas críticas. Hay gente que tiene anti-algo y dice que ese algo siempre son heridas críticas. Pero no mezclarás las dos cosas, ¿no? Eh. No creo. Bueno, a lo mejor alguna unidad rara te da. te da... Te da anti algo. Uh -huh. no lo sé. Hombre, sí, hay un arma, está el combi, pero eso lo veremos luego. A eso, no a eso iba, Bizarre. Era ah, era, vale, vale. era eso, era. Bueno, esto no lo harán. Y luego ver que sí. Mira, Bizarre. Está muy limitadito, eh, también te digo. Tenemos el rifle Melta. Que es pesada y Melta 2. Son de fuerza 9, FP-4, daño de 6. Y las armas con Melta son armas Melta. Que siempre que estemos a la mitad de rango de ese arma, se incrementa la característica de daño en ese número que nos pongan. Así que estás en el melta 2, a mitad sí. de rango, que en mitad de rango sería 9, con lo cual llegando desde reserva estratégica o de R no dispararía esa corta, sí. haces de 6 más 2. Y nos pone que a el rifle me melta es un disparo. Sí, a mí me hizo mucha gracia cómo te lo venden en el artículo. En plan, hmm. si necesitas antivehículos, esta es la solución, no sé qué, y luego te ponen el perfil y es una versión que a día de hoy sería peor antivehículos. O sea, imagínate la edición nueva. Claro, un Melta de Fuerza 7, ¿dónde vas, no? Claro. Porque sería Pero, hoy día para que sea equivalente Melta de fuerza 7 y mucho menos rango. Y en, un, hmm. y en una miniatura. Y en una miniatura que se mueve muy poco, que se mueven 5 pulgadas los Gravis. Bueno, ya veremos en la nueva edición. A lo mejor en sí. la nueva edición se mueve en 6, ¿no? Pero en principio claro. no se van a mover mucho más de 6. Lo que sí que pasa es que seguramente el Meltar Rifle empecemos a verlo en unidades que no son agresoras. Claro. Porque a lo mejor en el tráiler vimos una unidad de Primaris que llevaba fusiones. Hmm. Entonces es posible que empecemos a verlo en, en otro... Pero bueno, como eso, este. eso eso siempre sabes que eso va... Eso es lucubración. Eso no, es... y que aparte ahora, como las armas van en data, se pueden configurar para esa data con un perfil diferente. No será sí. lo mismo el combi-volter que lleve un exterminador a lo mejor, que el combi-volter que lleve un... un sargento explorador. Sí, claro, y no va a ser el mismo el Meta rifle este, porque lo, los erradicadores... Yo, porque... En esta edición, mira, mi teoría es la siguiente: en esta edición están premiando continuamente simplificar los perfiles. Claro. Y los agresores fueran la única miniatura Primaris que tiene Melta Rifle, ¿tú crees que lo habrían dejado en un ataque no. y luego que tenga una regla de, re en, en, de disparar el doble, no verdad? No, no verdad. Eso significa que seguramente mm. ese Melta Rifle en manos de los erradicadores será mucho mejor, de alguna manera. O dará más daño, o dará más rango, o dará más cadencia, sí. o dará anti. O ellos tendrán anti-vehículo. O dará. Que Algo, seguro. Y... seguro. Lo siguiente, bizarra que nos enseñas la arma Shuriken. Que ignoran cobertura y tienen eh, impactos Impacto sostenido 1. Esto es y que. Ya han cambiado mucho, eh. Esto es que cada 6. O sea que cada, crítico, cada impacto crítico. 6 natural para impactar. Genera un número de impactos adicionales como el número del arma, en este caso asalto sostenido 1, pues sería un ataque adicional con cada 6. Y cada cañón en Shuriken son 3 tiros de 6 menos 1-2. Cambia mucho, eh. Sí. Cambia mucho la arma Shuriken. ¿eh? Uh -huh. Ojo, me parecen muy buenas, eh. Las armas uh -huh. Shuriken tienen el, el número de fuerza de más. Eh, clave en esta edición que va a ser la fuerza 6, fuerza 7 uh -huh. más fuerza 7, fuerza 6 pero fuerza fuerza 6 te vale con, a, a, es lo justo para herir a la mayoría de vehículos salvo los más pesados al 5 más yo por eso yo tengo muchas muchas ganas de ver los cañones automáticos pues sí a ver cómo los deja y nos dicen que las armas cuerpo a cuerpo también los tendrán y que incluso viene un, un amigo del pasado que es el twin linked acoplado twin. La regla Twin Link. ¿Qué hace acoplado? Que repetimos para herir. Repetimos todo para herir, sí, señor. Y ahora el guantelete Autobol Tormenta son tres ataques. Tres bizarres. Claro, Cuando que esto... Antes eran seis, porque claro, ahora llevas dos y repites todo para herir. Y antes, y antes, disparas, y antes, y antes eran doce cada uno. ¿Antes eran doce cada uno? Si no se movían disparaban doble, acuérdate. Es cuando esa gente sí que pegaba una tromba de dados brutal. Claro. Y bueno, el guantelete eh, Autoball Tormenta, el, su puño de combate también es Twin Linked. Con lo cual tenemos un puño de combate que repite para herir. Y aquí vemos que en vez de ponerle, en vez de ponerle, eh, tiene menos uno impactar con este arma, nos dice directamente: Pues oye, impacta al cuatro, chicos, ¿qué le hacemos? Y eso es la primera vez que vemos eh, un arma. Que está en dos datas distintas con un perfil distinto. Eso es. O sea, lo hemos visto en los exterminadores y lo hemos visto aquí. Y se llama igual. Pero depende en qué data esté, hace mm. una cosa u otra. Aunque sea, en este caso, simplemente la habilidad de, de armas, ¿no? Pero. Exacto. Y bueno, FP2, bizarra, en vez de FP3. Sí. Ojo. Vemos de nuevo cambio en la FP. Hacia abajo. Sí. Eso es, es, que eso. Ha habido, en esta edición mm. ha habido un power creep increíble con los valores de FP. Mm. En el momento que le estás dando a un termagante fuerza 5, FP-1, sabes que está empezando a tener un problema de power creep con la FP. Sí. Porque es que no puede ser que todo el mundo tuviera FP-1, como FP-1 era como va, solo FP-1, mm. ¿sabes? Y no. Entonces, claro, en un juego en el que el dado es eh, un dado de 6 caras. Mm no puedes empezar a hacer eso, porque es que muy rápidamente la, la armadura no significa nada. Empieza ya. la armadura no significa nada muy muy rápido. Bizarre, nos dicen otra cosa en este artículo. Dime. Más adelante responderemos la pregunta que se lleva haciendo la gente eones. ¿Por qué los agresores no deberían montarse en un Land Raider? efectivamente que ese es el artículo que en teoría debería haber salido hoy y le ha adelantado uno de mala manera le ha adelantado bueno, dice next up o sea no, no entiendo next que next up efectivamente el siguiente próximamente sí próximamente eh, no no el siguiente y, y bueno nos enseñará el nuevo exterminador primaris que os lo voy a poner en pantalla y vemos Idiotis. primero la miniatura y luego y luego y luego el, el artículo con él El vídeo básicamente es el girando Pero vamos, nos interesa verlo aquí Aquí lo estáis viendo bizarro qué cantidad de, de, de sabor tiene eh? Es muy lobo espacial A vosotros nos da la sensación de que... Es muy por las runitas, por las runitas Porque es un hacha si fuese, si fuese una espada claro, Es que eso, la runa, el hacha... Tiene mucho sabor a lo espacial, ¿eh? este, que me gusta mucho el bibliotecario. Pero y, a, y a Termi, y a, y a, um, quiero decir, y a Sí, con la capucha con todos los nodos, el estandartito, los colgantes. No sé, yo lo veo muy. Y además, es que también yo, un hechicero, un psíquico en Termi, un bibliotecario, no lo veo con un arma que no sea un hacha de fuerza. ¿Por qué? Porque el diplomaco es lo que tenía. De hecho, aquí a mano tengo uno, eh, y, y es así. Y lo que pasa es que no tenía la izquierda No la derecha Pero solo las sombreras, tío El color tan bonito que le dan las sombreras A ver si se ven aquí los detalles Aquí se ven un poquito Tanto... Es que fíjate Es que solo las sombreras ya molan un montón ¿Y sabes a quién más se le da un airecito este hombre? A un portador de la palabra Uy, qué herejía mm, Mirad las Las piernas, los guardamuslos That's mm, sí bueno pues que no se ponga y hechicero en armadura determinados para los portadores de la palabra necesita un poquito de conversión mira pero... bizarre. míralo si es que tiene runas en todos lados el hijo de la gran puta esto lo sabe Guilliman que este hombre tiene runas pues supongo que sí a ver otra cosa no pero si alguien va a estar atento a los portadores de la palabra después de las cosas que le han pasado con ellos a lo mejor es Guilliman o sea. por decir algo. Y también te digo otra cosa, que me congratula mucho y que se ve en esta foto. Precisamente. Más calcas especiales para los ultramarines en la caja. Oh, mira, yeah. mira esta, esta Omega con. 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 con el código escrito en el centro. Tan bonito. Mira esta Omega, papu. Es que las de. las de la caja indomitu ya son preciosas, tío. tío. Ya oh, se las la he puesto más muchos de mis agresores. Y erradicadores, tienen unas una calcas muy bonitas y me oye, espero que vengan para, para todos los capítulos igual de bonitas. El, como El, el Prattor en Armadura Term y de la energía de los portadores, exactamente la pose es la misma, como, como bien dicen, en Potrasolas. Y ahora, viendo, viendo este muchacho, que además lo teníamos en el en el trailer de, de, de esta nueva edición. Vamos a ver. Muy bien él. Eh. No ha eh. no, no terminado de acabar bien para este eh. muchacho, eh. Vamos a ir a, a verlo, pero antes os decimos que con el Warhammer Fest eh, tenemos otra preview bizarre. Nos va a pillar en, en, en Gibraltar. En Gibraltar. Pero algo haremos allí con, algo haremos allí con hmm, los chavales. Sí, que... el problema es que a las 9 de la mañana, que es a las 10 nuestra Que nos pillará Hablamos jugando. Medio de la ronda, ¿verdad? Sí. Puede, puede que estemos, que si nos damos prisa, la acabemos a tiempo para abrir un directito allí, uno que sea uno de insta, ya lo veremos, porque también estará Estarán viendo lo que lo que sucede. Como decimos, Warhammer Fest, aparte del mapa de la localización, cómo vaya a tenerlo todo organizado, vemos las previews que el sábado hay de Warhammer 40.000 por la mañana. Por la tarde de Underworld. Por la 40.000, por la mañana. Por la tarde, para comer, no. para cenar. Por y... la tarde, por la tarde de no, Underworld no. World Cry. Y señor de los anillos. Y el domingo, eh, tenemos Sigmar, energía de Horus, Viejo Mundo. Oh yeah. Y el lunes, Kill Team. Y que obviamente va a estar lleno de torneos, de eventos, de previews. Va, vas a poder jugar a, a décima edición. Vas a tener oportunidad de jugar a Boltgun, A Rogue Trader A Imperio maldito a Warforged A Battle Sector, a Legiones, a Gladius A Tacticus Al juego de cartas, a todo Absolutamente a todo Y nada, unas mapitas para, para que lleguéis a Manchester Central Y os lo paséis Muy bien Y... y... buena gente que va ¿eh? La verdad es que, sí. que sí va y, y estaremos ansiosos de lo que nos tengan que decir Sí. Porque, porque tengo envidia, se lo van a pasar muy bien. Bueno, nosotros también... Nosotros Hombre, vamos a... por supuesto. Con Ángel C4. Con con, Showa, Showa... con con obviamente con Steven y con los demás amigos de CN. Con, con Will. Will juega al octavo al final, fíjate. No me lo esperaba para nada. Fíjate, eh. Qué guay. Qué eh... guay también muchas ganas. Y... Y... Se van a pasar? Y Bizarre. Vamos a ver al psíquico prima, al psíquico primario, perdón, al psíquico Termi un poquito en acción, y nos dan, nos dice otras cosas, dice Todas las fases cuentan, pero vamos, los dos sabemos que hay una que cuenta más, que es la más importante, que es la fase del social media. Sí, la Que, social dice, media face. que dice Quipster. Mm. Y bueno, vamos a explicar un poquito cómo funcionan las fases en esta nueva edición. Tenéis vídeos recién salido en el canal también con ello Dicen que la ronda de batalla se estructura así: fase de mando, como ya la conocemos. Bueno, Aunque no exactamente como ya la conocemos. El texto ¿eh? es exactamente el mismo: Los do, ambos jugadores eh, recaudan eh, recursos estratégicos. Ta, 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 ta. ta. No, 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 está. Sí, no. bizarro, el flavor, coño, si, 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 sí, sí. No, el flavor no, si sigues leyendo, verás es que también dice que mirarán a ver si sus guerreros están preparados para la batalla. Sí. Que eso es lo que dice, básicamente, que van a, van a fusionar las fases de, de moral y las de. Iba, la de iba a decir los cinco pasos que nos dan y ahora entraré a desgranar. Vale, como han dicho el, el T era exactamente el mismo, digo, pues no se la habrá leído. Eh, digo, pues se la habrá pasado por alto, como a mí mismo se me ha pasado por alto el Dayan. En la fase de movimiento, moveremos nuestras unidades por el campo de batalla. En la de disparo, obviamente, dispararemos nuestras armas a distancia a nuestros enemigos. En la de carga, iremos al glorioso combate cuerpo a cuerpo. Y en la de combate... Apilaremos y atacaremos con armas cuerpo a cuerpo. Apilaremos y atacaremos. Puede ser que eso signifique que no hay consolidación. Ah, quién sabe. Ah. Porque no dice. Y aquí una cosa que también veis son estos símbolos a la derecha de cada fase, que es la que los símbolos que vamos a tener para las estratagemas. Para el, que sepas. Vaya, el diseñador gráfico vaya curro se ha pegado, eh. Para que a sepas a un vistazo. ¿En qué fase utilizas cada estratagema? Viéndolo desde lejos, simplemente. Tiene a lo de hierro, fase de mando. Tiene una retícula de disparo, obviamente, fase de disparo. Tiene dos martillos, fase de construcción. Fase de construcción. Y yo en pipe. Bueno, iba a decir Fornite, pero sí. Y ahora. La estructura es a grandes rasgos la misma. Pero, ¿qué ha cambiado? me Dice. Os habéis dado cuenta de que ya no hay ni fase psíquica ni fase de moral, por lo que habéis visto o porque os lo ha dicho Bizarre. ¿Y esto qué significa? Que se van a realizar todas estas cosas de antemano en tu fase de mando. Oh, y sus efectos estarán mucho más presentes. Vamos a empezar por la fase psíquica, que se va a dividir pues, en todas las fases un poquito. Para algunos jugadores nos dicen jugadores de mil hijos eh, caballeros grises eldar la fase psíquica como la conocemos hasta ahora era era pues una, una amalgama de, de de sabores y sensaciones para ellos pero para algunos de sus rivales tau necrones drukari normalmente bueno, normalmente era pues me siento a ver cómo tiras dos daditos... que vas a repetir seguramente por algo cabrón eh, que todo te sale al 4. Y que me va matando cosas sin que yo pueda hacer nada. Vale. Jaja. Ja. Puedo irme ya. Ahora. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo van a suceder estas cosas? Vamos a verlo con una, una un ejemplo, que es el biblioteca en la armadura de Terminador. Que ya estáis viendo que tiene también R5. chapas de 2. 5 heridas. Dos más que un término normal. Cuenta como una miniatura para controlar objetivos. Liderazgo de 6. Tiene, vamos a desgranarlo, invulnerable de 4. Es y... la primera vez, quiero resaltar que es la primera vez, que eso no lo he dicho en el vídeo, muy mal por mi parte. Es la primera vez que vemos una hoja de datos de un personaje completa. Mm. Porque yo sospechaba, digo, a lo mejor le reducen la herida a los personajes ahora que pueden estar en unidades, y parece que ese no es el caso. Mm. Parece que ese no es el caso. Cuando los personajes se podían unir a unidades en. Tenían no sé, muchas menos. Tenían muchas menos heridas. Mm -hmm. Pues nos dicen que sus habilidades van a ser bueno, eh, pues, despliegue rápido y ser líder para meterse en algunas unidades. Sus facciones son Moment, que es Marinas Espaciales, o con Chacal renueva Prime para llevar 14 mensajes con nosotros, nos da la buenas noches. Eh. que nos pregunta si habrá algo de Warhammer Quest. Imagino que Warhammer Fest. Mmm, si no está ahí, la verdad es que no esperaría tenerlo, pero oye, no lo, no lo sabemos, esperamos que sí. Nos dicen que la capucha siga mientras esta miniatura esté liderazgo, liderando una unidad. Esa unidad gana, no hay dolor de cuatro contra heridas mortales, bueno, contra ataques psíquicos, perdón. Sí, eso es muy interesante porque es lo único que hemos visto que utiliza la regla psíquico que mm -hmm. tienen muchas de las armas. Y ve lo del tiempo, es que mientras se esté liderando una unidad, las armas equipadas por modelos en dicha unidad ganan asalto sostenido 1, que es lo de los es para impactar, generan un impacto adicional. Mm -hmm. Y vamos a sus armas. Vamos a decir que tiene una, una combiarma, como tú bien dices en el vídeo, esto seguramente es porque el bibliotecario de exterminador que compra este Workshop tiene la opción de llevar un combiplasma, o tú compresionarle cualquier otro combi arma, y las hojas de datos están derivando a que el blister, la caja, es lo que te permite equipar. Ahí está. Exactamente. Está ahí dentro, se ve. El combi Yo he ido directamente a la cajita porque la tenía por aquí y digo, vamos a ver si tiene el, el combi y efectivamente ahí debajo no se ve bien, pero ahí está el combi el combi plasma. Muy bien. Y por eso por eso está ahí el, el combi plasma, por, mm. la, por la miniatura anterior, no por la miniatura de... Y combi arma, así dicho como tal, es un ataque al 4 más de fuerza 4FP0 daño 1, que combi arma más mala, diréis todos, pero, pero tiene truco. Tiene antiinfantería 4. Heridas devastadoras, lo, las heridas críticas hacen una mortal en este caso porque es daño 1. Y se termina la secuencia, pero como es anti-infantería 4, cuatro, cada 4 más es una herida. Es una herida crítica, con lo cual es devastadora. Fuego rápido 1 para poder pegar dos tiros a corta. El Volter, voy a saltarme el Smite, es pues como ya lo hemos visto en los exterminadores. Y vamos al Smite. Smite ahora es un ataque que se hace en la fase de disparo. Y que tiene dos perfiles: Fuego Brujo. Psíquico, que es un de 6 ataques al 3 más de 5 menos 1, un de 3. Un de 6 ataques, eh. ¿Qué? eh pues, a mí el un de 6 ya sabes que soy enemigo acérrimo del un de 6. Pero un de 6 ataques de daño, un de 3. O sea, no... no está mal, no está mal, no está mal. Y este es el disperso, por así decirlo. Y ahora el concentrado. Que no solo es ataque psíquico, es como sino que tiene heridas devastadoras, es decir, los seis es para, para herir van a hacer un de 3 mortales. Y peligroso. ¿Qué, ¿Qué hace peligroso, bizarre? Peligroso es como hasta ahora era la regla del plasma: los unos para impactar hacen una herida mortal. Matan a la miniatura salvo que sea muy grande, ¿no? Y, salvo, y, y en el asterisco lo que nos dicen es que mata a la, a la, a la miniatura a no ser que sea personaje o monstruo o algo así. No nos dan el wording, claro. nos dan un poquito el, el, el flavor. Y parece eso, que salvo que tenga la palabra clave, unas palabras clave concretas, que, que será vehículo, monstruo, personaje, tal, matan al, al portador. Mm -hmm. Sí, vamos a el, el sobrecalentar de los plasmas. Mm -hmm. Y, y bueno, estas son un que ataques también. De 6 menos 2, un de 3 también. Oye, para ser el Smite nada más está muy bien, eh. No quiero imaginarme lo que hace una llama purificadora, por ejemplo. Y sí, los caballeros grises mm. van a ser entretenidos de, de ver La regla de los caballeros grises van a estar, van a estar chulas, ¿eh? Y el estrambótico? Yo creo que los, los ejércitos Los ejércitos psíquicos. Ahora nos pensamos que, ¡ay! Ahora qué van a hacer los pobres ejércitos psíquicos, mm. que, que. no, pobrecito. Y yo creo que van a quedar muy bien. Yo creo que, que ahí es donde realmente vamos a ver bien la nueva fase psíquica, entre comillas. O sea, o sea, los nuevos poderes psíquicos. Yo creo que los ejércitos que tengan mucho psíquico y tal, van a estar muy chulos. Pero, sí. pero eso es una suposición mía yeah. y es un es un hunch que tengo. Vamos, no, es, no está mm. basado en, en nada. Pero yo creo que cuando veamos a los Eldar, cuando veamos a a los caballeros grises cuando veamos a los mil hijos es cuando vamos a decir ¿Sabe, ¿sabe a qué me recuerda esto? Antes de que yo creo ese... que vamos a poder comprar poderes psíquicos como si fueran armas seguro esa es mi teoría que vamos a poder comprar como tú mejoras un es decir como tú llevas un un plan en vez de un Volter, no y le Eso. compras tal yo creo que vamos a poder comprar eh, eh, poderes hmm. en, en creación de lista en plan como elementos de equipo pues si sí sería, sería lógico pero y... eso, eso en los en los, en los ejércitos, eso, en los ejércitos que, que dependan mucho de la fase sí. Y como te digo. Pero eso eh... es mi suposición. A mí me recuerda esto a lo que decía Rafa Helket, cuando antes que se dice el codex Custodes de esta edición, que van a dejar a los custodes salvar las heridas mortales con su salvación invulnerable. Y un poquito es en lo que se va a convertir en un smite. Un smite concentrado de FP menos dos, pues tiro mi invulnerable contra él. Y me, me ha parecido curioso cuando lo he visto y he pensado en ello. Y nos dan al estrambótico también, que lo importante, bizarre, es que tiene un ataque a distancia que es Headbanger, que tiene precisión, con lo cual puede hacer objetivo a personajes dentro de unidades, y es psíquico. Y es un ataque a 4 más de 6 menos 3-1. Dirá. Vaya mierda. No. No porque tiene la habilidad energía del wagh que mientras esté liderando una unidad. Por cada 5 modelos que tenga esa unidad, bueno, por, eh, añades uno a la fuerza y daño de ese ataque. Si tienes más de 10 modelos, lleva la clave peligroso. Es que con 10 modelos ya estarías haciendo un ataque de 8 menos 3, 3 con precisión. Imagínate que puedas llevar como hasta ahora eh, 30 miniaturas. Mm, prefiero llevar 3 tres, tres estrambóticos en tres unidades de 10. Mm, depende. Tres tiros de daño 3 a un personaje. Mm, depende, depende, porque solo puede hacer un Dayam. Sí, bueno, pero es a 24. Es, es a 20... a un personaje. Es a 24. No es instaquilear porque tienes que impactar al 4 y el otro no. Y lo, herir y luego el otro no salvarse. Hombre, claro, sí, sí, entra. Claro, sabes lo que te quiero decir, que tiene el potencial para matar de una a un personaje. Y bueno, nos dan el Dayan, como tú bien decías, que una vez por turno, al final de nuestra fase una de movimiento, vez por turno. un en la leche. estrambótico de nuestro ejército puede utilizar esta habilidad. Si lo hacemos tiramundado, con un 1 su unidad sufre un de 6 mortales y con un 2 más, esta unidad se retira y vuelve en cualquier lugar del campo de batalla a más de 9 de cualquier modelo enemigo. En horizontal, ¿vale? Para ya tener el warding ahí para evitar caer a 9 en diagonal por las alturas, patatín, patatán. Patatín, patatán, sí, efectivamente. Patatán. ¡Fase de moral! Corramos un tupido velo. Dicen que es mucho más simple, bizarre. Que todo se agrupa en la fase de mando. Sí, tiene sentido que hacemos sentido. chequeos de Battle Shock para nuestras unidades que han recibido las suficientes bajas son muy simples tiramos dos dados y tenemos que sacar nuestro liderazgo más por cada unidad que tiremos que obviamente son las que estén por debajo de eh, mitad de fuerza o si son modelos de eh, miniaturas de un solo modelo que estén por debajo o menos de la mitad de sus heridas me ha encantado eso porque mete en el juego de la moral a las miniaturas de una sola a los personajes a, a, a los perso Mete a los personajes, a, los, a los monstruos, a los vehículos, o sea, había un montón de atributos de liderazgo que no servían para nada mm. a día de hoy, ¿eh? en 40, que era las unidades con cinco miniaturas, salvo el que tuviera un liderazgo bajísimo, eh, no se iban ahí, por mm. moral, ¿sabes? O sea, los personajes, eh, la moral no servía, que tuviera atributos de liderazgo, era más para monear que para otra cosa. Ya. Interaccionaba con un par de reglas, como los, el DR, los demonios y esas cosas, pero vamos, poca mm. cosa. Eh, los vehículos, los monstruos también, su liderazgo importaba más bien poco, salvo para algunas cosas que tenían que ver con trucar y tal. Sin embargo, aquí ahora de repente ellos van a ser partícipes también en el sí. juego de la moral. Y qué y pasa. Me gusta mucho... Ahí sí. está. ¿Qué pasa no, si lo que te iba a decir es que me gusta mucho los efectos? Lo ¿Qué pasa si fallan los efectos? Me ¿Qué sucede me muy... si fallamos un chequeo de Battleshock? Perdemos nuestra característica de Objective Control. Pasa a ser cero. Ya que no podemos controlar objetivos. Exacto. Si nos retiramos, tenemos que hacer un chequeo de escape desesperado. Ahora iremos a ello. Y el jugador controlador de dicha unidad no puede utilizar estratagemas sobre ella. Ni siquiera una repetición de mando. Nada, nada. Si es que existe tal cosa en décima edición. Todavía no nos han dicho Escape nada de, de, de... desesperado a que nos suena, bizarre. Escape desesperado. Eh, a mí me ha sonado el nombre a una regla que había en, en, no sé si llegó hasta séptima, en quinta sin duda, que se le conocía coloquialmente como pisar la cabeza, <laughs> que es eh, cuando había, era algo relacionado con un chequeo, había que hacer un chequeo al resolver un combate y si, y si fallaba ese chequeo por cada un punto por el que lo fallabas te cargaban miniatura en la persecución. Pero realmente lo que creo, a lo que creo que se refiere, aunque el nombre se ha parecido a esa regla, eh, yo creo que a lo que se refiere este nombre es a lo mismo que cuando explota un transporte y tiene. Bueno, explota, no necesariamente explota. Cuando se, se muere tras, tras, y tienes que desembarcar. Cuando, efectivamente, y tienes que desembarcar que tiras dados y con cada uno eh, se muere un integrante. Yo creo que por ahí es por donde van los tiros. Hmm, seguramente. O por cada uno hace una herida mortal para unidades más. Más sí, 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 a lo mejor es mortal en vez de que se mueran directamente. Claro, ¿por qué? Se te, se te queda atontado un caballero imperial, se destraba, te sale un uno, se muere. Pues no. Joder, macho. O bueno, jo macho tío. Jo macho, tío. ¿Sabes por qué vamos a cambiar bizarre? ¿Sabes qué frase vamos a utilizar mucho? ¿Cuál? Eso no tendrá que hacer un chequeo de escape, ¿no? Eso no tendrá que hacer un chequeo de escape, ¿no? Efectivamente. Ay... Ay, ay, Antonio. Y esto es lo que nos da Battleshock shock, este, este, eh, bueno, estrés intraumático, supongo que lo podríamos llamar en español. Porque battle no... shock creo que tiene su propio nombre en español, pero tiene que... su propio nombre, porque battle, battle shock es lo que es, es una conmoción, conmoción de batalla eh, no conmoción de batalla, pero en el sentido de conmoción de cuando eh, eso se representa un montón en, en películas de guerra y tal. Que, que se quedan un momento mmm, traumados por un impacto, por un por algo que han visto, por algo tal, y te quedas como. Eso tiene un nombre en español, pero no sé cuál es. Catatonia. Seguro que alguien, seguro que alguien en el chat me puede decir cómo se llama ese estado. De, Catatonia. De... Puede ser, no lo sé. No me suena a Catatonia. Encom seguro que alguien en el chat más inteligente que yo lo puede decir y con más léxico que yo puede, puede decir cómo se llama eso? Sarco, no algo no es no es estrés postraumático porque no es después del trauma es durante no es post, el trauma es claro no es, por, post, eso, por, es eso, por, eso, claro. por eso por eso he dicho estrés intraumático y, y, y catatonia es paralizado por, por miedo por, por horror por, por, por alguna, alguna sensación Algún, algún sentimiento de, de, de eso, miedo, represión, el, este tipo de sí, cosas. Pero, pero, no, yo sé que hay una palabra, pero no sé cuál es. Vamos a ver cómo lo traducen al español. Pues chocado por la batalla. Pues mal. En la, en la respuesta es mal. Ah, mira, no lo he dicho en potras amamonamiento. Ah, Amam eso era. Tú lo que, Tú lo que estás es amamonado. Ah, eso era, a eso era. Y, y parecía que no íbamos a llegar al final de esta semana y hemos llegado, Bizarre. Hemos llegado, pero si a mí me falta un poco para el brujo, Antonio, ¿no puedes hablarme de algo más que estábamos entretenidos? Yo ahora, mientras ceno, si quieres, te hablo de cosas. ¿Sí? Sí, o, o no. ¿O no, o no? ¿Podemos? podemos, podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no íbamos a hablar de, de, de cosas ahora, Bizarre? Eh. Un resplandor e hizo pum, también es una buena opción para, para, para eso. Hizo pum, a ver, la exactamente. Hay aquí bizarre alguien en español pintando un león. Pues, ¿a quién estás esperando? Pues, te estoy avisando. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando, Antonio? Pues, vale, ¿a, vale, a vale qué te estoy a avisando? Voy a, voy, a, voy a enseñar cómo va el brujo vale, porque eh. le he estado dando caña a todo el directo para que vea la gente lo que he estado porque como soy uh, bueno, soy no, que estoy yendo rapidillo porque es para mañana, tampoco he estado fijándome en estar en foco todo el rato, he intentado hacerlo lo mejor que he podido, ¿vale? Pero vamos a enseñaros cómo va. A ver, aquí. Aquí, ¿no? Un poquito ahí justo. No, un poquito más para arriba. Así si puedo enfocarlo. <laughs> los, ojillos, los ojillos morados. Le falta poquito ya realmente. Le falta mm. terminar el delineado eh, azul. Sí. Y terminar las joyas. Y el, 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 el asta del arma, ¿no? Sí, el asta del arma también. Y el esto también. El generador también lo tengo que terminar. Mm. Las gemas las tengo que terminar todas. Eh, pero bueno, va progresando adecuadamente para sacarlo mm. mañana. Estoy ahora mismo con lo que le estoy haciendo aquí: la faldita, el delineadito. Este sí, se te está quedando muy bien. En la, en la mochila se te ha quedado perfecto. En la mochila, aquí, sí, todas estas mm. líneas, marcar un poquito la telita con un verde más, más clarito. Y, y esto para pa sacarlo a pasear mañana, que hay, mm -hmm. que hay que grabar. Y este jueves, tenemos no, no hemos dicho lo que hemos hecho esta semana. Mira, el el de la No se nota mucho aquí, no sé por qué, no sé si por la luz como le está dando. Claro, porque la, le he la luz está dando, la... le está dando un poco desde la cabeza, es difícil que se sí. vea bien. Eh, le he hecho un poquito de web blending a la capa hmm. por dentro y. Sí, eso sí lo no he estado viendo. Sí. Se te ha visto al hacerlo y ahora que está un poquito más seca, se nota menos, pero en, en mano seguro que se ve. Sí, se en, ve en mano se nota más que en cámara. No sé por qué. Supongo porque está tapando un poco la luz Exactamente. Algo y no se nota tanto. Pero vamos, que. Si es que está, la luz que tengo, no, no son buenas luces para pintar realmente no. las que tengo aquí. No, no, tengo, no tengo esto puesto para streamer de pintura. Tendría que, tendría que comprar un par de cosillas. Mm. Un aro aquí encima, un par de unas cosillas. Y no, tengo solo la luz que me está enfocando a mí. Entonces sí. se ve re Pero vamos. Perfecto. Que, que me, me he estado aquí dándole caña, ahora terminaré. Y, y nada que, que me lo pasan muy bien sí yo también que con vamos toda esta a seguir gente. haciendo vamos a seguir haciendo cositas de, de las novedades que vayan saliendo eh, y vais a ver este este jueves vais sí. a ver a Miriam con engranajes de Bastos. con el propio con Bastor lista? el arquífice con Bastor el Arquífice, con una lista full de ingenios demoníacos, Pero o sea, full, tenemos full, Mauler eh. Finn, Forge Finn, Venom Crowler, Cornell, Lord of schools tenemos eh, guapísima, eh, y luego tenemos eh, contra Ángeles Oscuros, por supuesto, sí. con el nuevo Arrael. Ángeles Oscuros con el nuevo Arrael que nos trae Jordi mm. eh, y tiene pues Arrael, Infectores, Hellblaster Blaster. Eh, no repite unidades, no repite unidades. No, no repite ni una unidad en la lista, muy chula. Así Mola mucho. Ese es un informe que no vaya a querer perder porque porque está muy, muy guapo. Y por cierto, antes de cerrar, tenéis sí. que oír el podcast de sábado, o sea, de esta semana, pero salió el sábado, salió un poquito mm. antes de la voz de Oru porque es el mejor podcast yo todavía que no lo sé pero no hasta lo dudo es ya te lo digo yo mira, vale. el anterior mío era nos... la devastación de Val mm. y, y lo hemos cambiado la... y ahora es este perfecto mira es se, este. Nos, se nos va a cerrar esto la, con la Raid sí. así que muchas gracias a todo el mundo por estar aquí de verdad nos vemos la siguiente muchas gracias Bizarre está atento a los vídeos a los sueltos de lo que hacemos y nada pasadlo muy bien con el directo, decirle que su león está muy chulo hasta luego hasta luego